Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase virtual. Bueno, por las causas que ustedes ya conocen, pero ya el día de la semana ya continuamos con nuestras acostumbradas clases presenciales. Estamos desarrollando el curso. Y justo tenemos hoy día esta clase, ¿no? La clase número 6, y en la cual vamos a desarrollar este tema muy de mucha aplicación en nuestro desarrollo futuro del curso, ¿no? Estábamos hablando de lo que son o vamos a hablar de lo que son distribución de datos, ¿no? Los datos que provienen generalmente de un análisis o de un muestreo, ¿no? Entonces, vamos a nosotros a decir que tenemos en realidad los datos o las variables o los resultados de un experimento o cualquier actividad o ensayo que ustedes hagan. Se va a dividir en dos grandes grupos, ¿no? Uno son las distribuciones discretas, ¿no? Y otro es la distribución continua. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos distribuciones? Las distribuciones discretas generalmente son aquellas en las cuales X o la variable que representa los datos está, pues, dado por números enteros, ¿no? Acá esto de distribuciones discretas, tenemos pues que X va a tomar valores enteros, ¿no? Solamente enteros, ¿no? 0, 1, 2 y así, ¿no? De acuerdo al número de ensayos o experimentos que hagamos, ¿no? Entonces, solamente números enteros, no se admite números intermedios, no hay nada entre 0 y 1, no hay nada entre 1 y 2 y así sucesivamente, ¿no? Entre los dos tipos de distribución, entre este tipo de distribución discreta, existe dos tipos, ¿no? Una, la distribución binomial, y la otra es la distribución de Poisson, ¿no? Que hoy día vamos a ver, pues, cuál es la diferencia entre lo que es distribución binomial y Poisson. Pero estamos en lo que es el tipo de variable, ¿no? Y hemos dicho, pues, que las distribuciones discretas, ¿no? Arrojan, pues, hace pues que X tome valores de 0, 1, 2 y 3 y así en forma entera, ¿no? Y hay otra distribución de tipo llamado tipo continuo, ¿no? Que es uno de los más aplicados. Y pues la distribución normal. Acá sí, X puede tomar valores continuos, ¿no? Y digamos, generalmente que se dice que pertenecen a los números reales, ¿no? Acá, pues, son los números son, pues, digamos, decimales, pueden ser 0.1, 0.2, y entre este 0.1 y 0.2 puede existir otro valor que se llama 0.15, ¿no? Y sobre o sea, es infinito, ¿no? Entonces vamos a decir, pues, que X toma valores infinitos, ¿no? Es infinito. Entonces, pero en X los valores son enteros. ¿Ya? Son valores enteros, están limitados por el tipo de experimento que hagamos, nada más. Pero en X sí los valores son de tipo infinito. Entonces, vamos a ver hoy día a tratar sobre el primer tipo de distribución que tenemos aquí. Entonces, el primer tipo de distribución es el tipo de distribución binomial que está acá, ¿no? Binomial. ¿De dónde proviene la distribución binomial? Viene de un concepto que vamos a determinar o vamos a llamar experimento de tipo Bernoulli, ¿no? Los experimentos de tipo Bernoulli, ¿no? Es aquel, ¿no? En las cuales el resultado está limitado a dos opciones, ¿no? O bueno o malo, ¿no? O éxito o fracaso, como se dice en la jerga de estadística diferencial. Entonces, un experimento clásico de experimento Bernoulli, por ejemplo, podría ser el lanzamiento de una moneda, ¿no?
tengo una moneda y lo lanzo y me va a dar solamente dos resultados, ¿no? El resultado previsible va a ser o cara o sello, nada más. Ese espacio muestral está compuesto por solamente por dos elementos que son complementarios, ¿no? Entonces, el resultado es solamente de tipo binario, ¿no? Por lo tanto, también los resultados de un experimento de Bernoulli se llaman que son aquellas que tienen una distribución de tipo binomial, ¿ya? Entonces, una distribución binomial dice generalmente que que vamos digamos, a caracterizarlo por una función donde está los parámetros son n y p, ¿no? Dice n es el número de experimentos, ¿no? El número de lanzamiento de moneda podría ser, ¿no? Y p es la probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, tenemos esos dos parámetros, ¿no? Entonces, ¿dónde están los valores de x? ¿No? Los valores de x son la cantidad de éxitos que se va, digamos, obtener en n lanzamientos o en n experimentos, ¿no? Y cada experimento tiene una probabilidad p, ¿no? De que sea favorable, de acuerdo al cómo asignemos el experimento a la variable x, ¿ya? Esto es la distribución binomial se aplica mucho en calidad, ¿no? Por ejemplo, en calidad tenemos a veces si somos queremos hacer un experimento de tipo Bernoulli, un producto puede ser o bueno o malo, ¿no? O pasa o no pasa. Entonces, ese tipo de resultados generalmente está relacionado con una distribución de tipo binomial. Entonces, para calcular, no se olviden pues que acá tenemos que calcular la probabilidad, ¿no? Probabilidad en una distribución binomial, ese es el objetivo, calcular la probabilidad, ¿no? Entonces, para calcular la probabilidad en un experimento binomial, tenemos la función que está abajo, ¿no? Ustedes vean esto, ¿no? Estamos que es la función XNP. ¿Qué significará eso? Bueno, X vendría a ser, por ejemplo, digamos, el valor, ¿no? Un valor determinado, ¿no? De una variable, ¿no? ¿Ya? N vendría a ser el número de intentos. Y P vendría a ser la probabilidad. Probabilidad de éxito, señor. Así se menciona. Entonces, esta fórmula tiene algo que de repente no sabemos todavía qué cosa es. Y es la combinatoria que está acá, ¿no? Este N paréntesis largo de P, acá que ven ustedes, se llama combinatoria, ¿no? De N sobre X. ¿Y qué significa eso? Significa que esta combinatoria podría ser lo que ustedes ven acá. N sobre X significa N factorial sobre x factorial multiplicado por n menos x encerrado por factorial. ¿Y qué es factorial? ¿No? A veces nos preguntamos qué es factorial. Factorial, ustedes lo tienen en la calculadora, no lo pueden calcular, pero digamos, teóricamente vendría a ser, por ejemplo, yo quiero calcular factorial de 2, ¿no? Y es un signo de admiración, ¿no? Se representa así. Y significa simplemente, a ver, acá se me ha borrado esto. Significa 1 por 2. Ya, ese es el factorial, ¿no? Y eso sería igual a ¿cuánto? Sería a 2, ¿no? 4 factorial. ¿Qué es igual a 4 factorial? Sería 1
por 2, por 3, por 4, ¿no? Sería 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24, ¿no? Y así ustedes pueden extraer más, pero lo facilita bastante el trabajo el uso de una calculadora, ¿no? Ustedes, todo el mundo tiene una calculadora y acá, por ejemplo, esta calculadora es sencilla, ustedes ven en pantalla, no lo están viendo, ¿no? Esta calculadora, por ejemplo, tiene el factorial acá, ¿no? Por ejemplo, yo estoy calculando acá el factorial de 8, ¿no? Acá, el factorial de 8, quiero calcular. ¿Cómo lo hago? Simplemente presiono 8, me voy y activo esto de acá, que está acá, x factorial, ahí, ¿no? Entonces, haga su calculadora, pone, marque el 8, activa shift para que se active la parte ámbar, ¿no? El ámbar es por el inverso. O algunas calculadoras tienen así, ¿no? Inverso, ¿no? Entonces, todo lo que está acá arribita se activa con inverso, ¿no? Y quiero activar hasta este factorial, ¿no? Entonces, pongo 8 factorial y simplemente presiono igual y la respuesta me sale así, ¿no? Por ejemplo, factorial de 8 es 40.320, ¿no? Eso le va a facilitar bastante los cálculos, ¿ya? Ok, no sé si tienen una a la calculadora a la mano. Se lo pueden hacer de esa forma. ¿Ok? Entonces, no es tan complicado, ¿no? Entonces, claro, se puede hacer a mano, pero, digamos, es un poco difícil. Imagínense calcular el factorial de 8. Le digo, ¿no? Oye, a ver, hazme factorial de 8. 8 factorial, a ver, 1 por 2, por 3, por 4, por 5... por 6, por 7, por 8, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan toda esta multiplicación, ya el examen terminó. Entonces, yo les recomiendo, ¿no?, que usen su calculadora. En la calculadora ya está disponible esto, ¿ya? Ok. ¿Se está escuchando, jóvenes? ¿El retorno? Sí, ¿no? Ok, entonces, como les digo, para calcular el factorial de de un número, entonces simplemente hay que ir a la calculadora, ¿no? Puedo calcular el factorial de cualquier número, ¿ya? Entonces, está ahí. Ok, muy bien, profesor, pero a ver, ya tengo, por ejemplo, acá usted me resuelve el problema de calcular factorial. Muy bien, pero ¿y la combinatoria, profesor? ¿Qué pasa si me dan el valor de n, digamos 8, el valor de x, 4? Tiene que calcular la combinatoria de 8 y 4. Claro, ya sé calcular cuánto es factorial de 8. Muy bien, acá está, ¿no? Acá tengo que calcular el factorial de 4 y restarle 8 menos 4 igual a 4 por factorial. Imagínense, hace una bola. Imagínense, profesor, que yo voy a tratar de hacer esto y me paso el tiempo y al final se terminó el examen cuando entregue, cuando termine de resolver. Ah, entonces, esto se llama combinatoria, N, ¿no? N sobre X es una combinatoria. Pero también, felizmente, ¿no?, ya han previsto eso. Entonces, usted también puede calcular la combinatoria, ¿no? O sea, imagínense que usted tiene esto, ¿no? Le dicen, oye, calcúleme esta combinatoria. No, bueno, acá vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Sí, Pedro. Sí. No, hasta ahora no, Pedro. Todo está Sí, está la mayoría. Está la mayoría y no hay Ok, sí, yo lo voy a distribuir, pues. Listo. ¿Ya? Ok, Pedro. Gracias, Pedro. Listo. Hasta luego. Ok, Juan, continuemos. Decíamos, pues, que quisiera yo calcular la combinatoria de 8 y 5, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, si tradicionalmente tendría que hacer así, ¿no? 8 factorial sobre 5 factorial
por 8 menos 5 factorial, ¿no? Entonces es un trabajón, ¿no? Es un trabajazo, ¿no? Entonces, digamos, habría que hacer acá 1 por 2 hasta 8 y acá 1 por 2 hasta por 5 y acá restar 4 por 4 y factorial, ¿no? Algo así, ¿no? 8 factorial sobre 5 factorial por 4 factorial, ¿no? Entonces es un trabajo muy fuerte, ¿no? Felizmente ya la calculadora tiene lo que se llama acá la combinatoria, acá. Esto es lo que estoy marcando en azul, jóvenes, NCR, ¿no? Esas son las combinatorias, ¿no? Lo único que tengo que hacer es así. Pongo en la calculadora 8, presiono NCR, me va a salir una C gruesita, así, ¿ya? 5, ¿no? Presiono igual y me sale así, ¿no? Me sale 56. Listo, ya resolví mi problema. Ok, entonces yo les sugiero, jóvenes, que vayan practicando con su calculadora el cálculo de factoriales y el cálculo de combinatorias, ¿no? Si ustedes tienen a la mano una calculadora, ya de repente ya han estado viendo esto, ¿no? Practicando para que no tengan problemas en el examen. Claro, si ustedes no saben manejar esto o no quieren hacerlo, bueno, pueden hacer la parte clase acá, ¿no? Hacerlo así. Pero yo les aconsejo, jóvenes, esto es bastante trabajoso, hacerlo directamente en la calculadora. ¿Para qué esforzarse si en la calculadora ya está previsto, ya está calculado? Listo. Entonces vamos a ya hacer uso de nuestra fórmula. Nos hemos dicho pues que para calcular la probabilidad, ¿no?, de una función binomial es así, n por t, ¿no? Entonces, calcular la probabilidad de que salga x en una serie de ensayos n va a ser igual a esto, ¿no? A calcular. ¿Esto va a ser a qué? Va a ser la combinatoria, ¿no?, de n por x por la probabilidad elevado a la x, ¿no?, por 1 menos p elevado a la 1 n menos x. Ya, para calcular, vamos a calcular esto y hallamos la probabilidad, ¿no?, de los problemas que vamos a desarrollar ahorita. Ahorita vamos a entender el verdadero sentido de esta fórmula que está acá. Estamos hallando la probabilidad, ¿ya? Jóvenes, si tuvieran alguna pregunta, de repente algo no queda claro, podrían hacerlo en este momento, ¿no? O si no, esperamos a la explicación esta. Es que yo que pienso que después esto vamos a ya tener un concepto más claro sobre lo que es la probabilidad de una distribución de tipo binomial. Por eso, ¿cómo aplicaría esto? ¿No? Dice, un ejemplo de aplicación. A ver, dice, un proceso produce, un proceso productivo se llama, ¿no? Un proceso productivo produce 5% de piezas defectuosas. Entonces, ¿qué significaría 5% de piezas defectuosas? Ah, es la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que un producto sea defectuoso va a ser igual a P, ¿no? 5%, 5 entre 100 sería 0.05, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad. Un proceso produce 5% de piezas defectuosas. Eso lo interpreto como que la probabilidad de que sea defectuoso va a ser igual a 0.05. 5, ¿no? Ustedes saben, se habla en porcentaje, pero se escribe en notación de 0 a 1, ¿ya? No se pone en porcentaje. No voy a poner acá que la probabilidad es 5%, es falso. No, la probabilidad es 5, ¿no? No es así, ¿no? Sino que se habla en 5%, pero ese 5% se divide entre 100 y se dice que la probabilidad es 0.05, ¿no? Porque nuestra probabilidad va a ser de 0 a 1. ¿No? Acá estamos hablando de probabilidad de 1 a 100, es diferente. Hay que dividir este 5 entre 100 y me sale la probabilidad de 0.05. Ok. Dice, sea X el número de piezas defectuosas en las siguientes 20 piezas, ¿no? Entonces, X es el valor de X, claro. No tiene un valor ahorita, pero es X es X. En las siguientes 20 piezas producidas. ¿Qué es 20 piezas producidas? Es el número de ensayos, ¿no? Entonces, esto de aquí es N, ¿no? Entonces mi probabilidad aquí sería así, probabilidad, ¿no?, de X, que no tiene valor, n es 20, y la probabilidad sería 0.05, ¿no? Ok, ya tengo los tres valores,
y voy a calcular mi probabilidad, va a ser la combinatoria de n menos x, sería 20. X no tengo valor, ¿no? Por p, ¿cuánto es p? 0.05 elevado a ¿cuánto? A la x, ¿no? Y x acá no tiene valor todavía. Por, dice 1 menos p, sería 1 menos 0.05. Esto voy a borrarlo para que no tenga problema. Y esto elevado a la n menos x, sería 20, que es n menos x, ¿no? Entonces, esa sería la probabilidad de que yo encuentre x, de la probabilidad de x, ¿no? Digamos que yo cambie la formulación de este problema, ¿no? Depende de un examen. Un problema, dice, un proceso produce el 5% de piezas defectuosas, ¿no? Entonces, sería, ¿cuál será la probabilidad? Voy a cambiarlo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, ¿no? De que al escoger 20 piezas, tres sean defectuosas. ¿Ya? Pues ya cambió, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale X ahora? X vale 3, ¿no? Este ya, el valor de X acá inicialmente lo pusimos como una variable. Ahora ya no, ¿no? Ahora le decimos que este 3 va a ser X, ¿no? Y mi problema, ¿cómo se, digamos, cómo se formula? O sea, ya cambia, ¿no? Mi problema va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, voy a hacerlo acá, ¿ya? Nadie, vamos a hacer una nueva, para escribir. Entonces decíamos, pues, que, digamos, el problema era así, ¿no? Que un proceso decía, un proceso productivo, ¿no? Y dice que tiene una probabilidad de fallar, ¿no? O de dar un producto fallado de, digamos, P es igual a 5%, pero lo ponemos acá como 0.05, ¿no? Okay. Dice, si al escoger 20 piezas, o sea, 20 piezas que ha producido este proceso, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que tenga tres productos fallados? ¿Ya? Es el mismo problema que hemos puesto acá, pero le hemos puesto un poquito más entendido. ¿Ya? ¿Se entiende el problema, jóvenes? ¿Se entiende qué es lo que se...? Sí, ¿no? Ok. Entonces yo tengo mi fórmula general que va a ser así, ¿no? Ah, para hacer esto, profesor, tengo que calcular esto así. F, X, N, P va a ser igual a la combinatoria de N sobre X por la probabilidad elevado a la X por 1 menos P elevado a la N menos X, ¿no? Y en este problema, por ejemplo, a ver, ¿cuál será el valor de X? Y me dice, X tiene este valor, ¿no? ¿Cuál será el valor de n? Porque necesito esos valores. ¿Cuánto? 20, ¿no?
20 creo que es así. Ok, ¿cuál será el valor de P? Acá está, ¿no? 0.0. Sí. Muy bien. Entonces ya le hemos mostrado ya los tres valores. Si tengo esos tres valores, ya lo resolví el problema, ¿no? Ya el problema está resuelto, ¿no? Entonces pongo F, X, ¿cuánto vale? 3. ¿N vale 0? No, N vale 20, ¿no? Acá se ha borrado. N vale. Me está fallando la tabla. 20. Y P 0.05, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale acá la combinatoria? Es N vale 20, X vale 3, ¿no? Combinatoria de 20 por 3. ¿Probabilidad cuánto vale? 0.05 elevado a la X. ¿Cuánto vale X? 3. 1 menos 0.05. ¿Cuánto vale N? Vale 20. X, ¿cuánto vale? 3. 20 menos 3, ¿cuánto es? Elevado a la 17. Ahí está. Listo. ¿No? Entonces voy a mi calculadora, ¿no? Y calculo 20, calculo combinatoria de 20 de 3, ¿no? Salvo, si no tengo el calculador, tendría que hacer así, ¿no? Ustedes saben, ¿cómo se hace esto? 20 combinatoria 3, ¿no? Teóricamente, ¿cuánto es? 1 por 2 por 3, hasta por 20 entre, ¿no? Sería 3 factorial por n menos e, que sería 17 factorial, ¿no? Imagínense calcular todo esto, ¿no? Pero en mi calculadora dice, a ver, ¿cómo usa mi calculadora? Voy a levantar y voy a decir que 20, pues, ¿no? 20 factorial, 20 combinatoria 3. Y me sale 1140, ¿ya? Entonces, a su calculadora y me sale 1140, ¿no? Por 0.05 elevado al cubo, ¿no? Por 1 menos 0.05, 1 menos 0.05 saldría 0.95, ¿no? Elevado a la 17. Vamos a ver cuánto sale eso, jóvenes. Su calculadora. Acá tiene que funcionar la calculadora. Pues, es decir, ¿ya? Por 0.05 elevado a la 3 igual por 0.95 elevado a la 17. Y me sale, ¿no? Cuando yo lo calculé ya, 0.059. Ok, voy a decirle que es 0.06, ¿no? Esa es la probabilidad, ¿no? Probabilidad en castellano, profesor. Ah, multiplícalo por siempre, ¿no? 6%, ¿no? 6%. Esa es la probabilidad. ¿No? ¿Qué significa esa probabilidad, profesor? Ah, bueno. De que si tú tienes ese proceso, si tienes un proceso que tiene una probabilidad de fallar de 0.05%, ¿no? Esa es su falla. Su capacidad, ¿no? Si yo escojo 20 productos al azar, ¿no? 20 productos al azar, la probabilidad de que tenga 3 productos fallados en esa caja va a ser 6%, ¿no? Una probabilidad baja, ¿no? Baja. ¿No? ¿Preguntas, jóvenes, sobre eso? ¿Alguna duda? Entonces, sí, es necesario el uso de la calculadora, joven, ¿no? A mano no creo que puedan resolver esto, ¿no? A mano es imposible. Una calculadora que tenga factorial y que tenga combinatoria, yo les aconsejo. Y ahí toda la calculadora, yo tengo una calculadora bien barata, ¿no? Una calculadora que me costó 15 soles y esta calculadora pues tiene combinatoria, ¿no? Tiene combinatoria, aparte que tiene funciones estadísticas, no es que va a utilizar una calculadora, pues, que vale 500 soles, 200 soles, ni siquiera, ¿no? 15 soles es un precio bastante barato y popular para todos. Consigas esa calculadora. Y, presten su hermanito, de repente en la secundaria lo tiene, ¿no? Porque todos utilizan una calculadora. Cualquier calculadora científica tiene, ¿ya? Ahora, la forma de acceder a las funciones
que estoy mencionando, ya depende pues de la marca, ¿no? Bueno, esta la marca es una calculadora compatible, popular, la más barata, ¿no? De repente otras marcas de repente tienen en otro sitio la función de factorial o en otro lugar la función de combinatoria, ¿no? U otra forma de obtener combinatoria. Pero he visto pues que es la más sencilla que he visto en esta calculadora. ¿Preguntas, jóvenes? Todo claro, ¿no? Entonces continuamos, jóvenes. Ok, entonces acá tenemos otro problema. A ver, ya hemos visto esto. El ejemplo A. El ejemplo B. ¿Qué dice, no? En una zona marítima, ¿no? Se ha determinado que el porcentaje de incidencia de vitrocholerae es de 20%, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de acá? Eso es la probabilidad, ¿no? Cuando dice porcentaje de incidencia es probabilidad, ¿no? Yo ya al toque lo veo, ¿no? Ah, esta es probabilidad. Entonces, acá mi P es 20%, pero en formato de trabajo ya no es 20%, sino es 20 entre 100. Sería 0.02, ¿no? 0. No, 0.2 nada más, ¿no? Probabilidad de 20%. Dice, sea X las muestras positivas en los siguientes 15 muestreos. Entonces, X es una variable aleatoria, no tiene valor, pero este 15 muestreos, ¿qué cosa es? Es la cantidad de ensayos que voy a hacer. En este caso, ¿qué este 15 que representaría? N, ¿no? N. Que tengo P, que es 0.2, y tengo N, que es 15, ¿no? Entonces, este problema B, por ejemplo, yo lo voy a, digamos, a expresarlo en una forma de un problema, ¿ya? Vamos a calcular un problema con respecto a esto. A ver, vamos a insertar otra diapositiva para poder desarrollarlo acá. Entonces, ¿cuál sería el problema? Dice, a ver, vamos a poner ese problema B. Lo voy a poner como un problema así más claro, ¿ya? Dice, la probabilidad de enfermarse de cólera, ¿no? Porque es una bacteria de cólera, no la cólera de otra cosa, cólera epidémica, en un determinado sitio es de 20%. ¿Qué más dice? Dice, ¿cuál será la probabilidad de que en un grupo de 15 personas tres estén enfermas? ¿Ya? Ese es el problema. Analicen, vean cuál es el X, cuál es P. Ya, disculpen, pero no lo veo. No lo veo. A menos que tenga que. Bueno, que solicite otra vez su acceso, porque no lo veo, no está.
Ok, continuamos mientras él otra vez que solicite su acceso. No, 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 es, no, no está. No lo veo. Ok, entonces, el problema B dice, la probabilidad de enfermarse de cólera en un puerto es de 20%. ¿Cuál será la probabilidad de que un grupo de 15 personas, 3 estén enfermas? ¿No? Ok, entonces creo que ya está ahí. Ay, ya me están, claro. Ok, entonces, vamos a ver las variables, ¿ya? Vamos a ver las variables, los factores. No se olviden que tenemos que encontrar valores de X, valores de N y valores de P, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán nuestros valores? Valores de X, por ejemplo, ¿cuánto vale X? X vale 3, ¿no? X vale 3. N es el número total de ensayos, 15, ¿no? Y la probabilidad, ya me dijo el señor William, es 0.2, ¿no? La probabilidad de que estés enfermo o que de alguien se enferme de cólera es 0.2, o el 20%. Entonces, ¿cuál será la probabilidad? Dice que en un grupo de 15 haya 3 enfermos. Ah, esa es una probabilidad binomial, porque dice o esté enfermo o no esté enfermo. No, no, no admite otra respuesta, ¿no? O enfermo o no enfermo, ¿no? O positivo o negativo. Entonces vamos a ver, a calcular nuestra función. Muy, muy bien, señor William. Está bien. Entonces estamos ahí. Entonces F nos dice pues que vamos a calcular la F, valor de X es 3, valor de N es 15 y valor de P es 0.2, ¿no? Entonces, a ver, fórmula combinatoria de NX, ¿no? N, ¿cuánto vale N? Vale 15. Y X vale 3, ¿no? X, bueno, yo estoy poniendo ya este valor de X, acá de frente lo voy a poner. Vale 3, ¿no? Por P dice, ¿no? ¿P cuánto vale? P vale 0.2 elevado a la X, ¿no? Elevado a la X. Por 1 menos 0.2. Estoy siguiendo la fórmula. Elevado a la n menos X. 15 menos 3 sería 12. ¿No? Así sería lo que tengo que resolver para poder encontrar la probabilidad de que un grupo de 15 haya 3 enfermos, ¿no? Entonces, voy a hacer el cálculo de la combinatoria, ¿no? 15 combinatoria 3 me sale 455, ¿no? 455. 455 multiplicado por 0.2 al cubo multiplicado por 1 menos 0.2 sería 0.8 elevado a la 12, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Vamos a ver. 455 por 0.2 elevado al cubo por 0.8 elevado a la 12, ¿no? Y sale 0.25. Sale 0.25. ¿No? En español, en la calle, el lenguaje cotidiano, probabilidad de 25%. ¿Ya? Fácil. Sí, ¿no? Full calculadora nomás, identificar las variables, jóvenes.
preguntas. No hay preguntas, ¿no? Todo claro. Sí, bueno. Sí. A ver, señor que quería entrar, ¿cómo se llama? Alguien me dijo que hay una persona que quería entrar y no podía. No, no, no lo veo. ¿Dónde está eso de admitir? No sale nada. Debería ser una ventanita diciendo solicita, pero no, 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 no aparece nada. No, no lo tengo en pantalla. Actualmente estamos solamente 14 con el que habla, menos el que habla somos 13. No, no está joven, no sé si no. Si estuviera ahí, no tengo ningún motivo para no admitirlo. Que insista ahí, que ponga ahí porque no aparece, no aparece. Berru tampoco no está el otro. Ok, vamos a seguir avanzando hasta que aparezca un mensaje. Yo de todas maneras estoy esperando que. Ok, entonces, ¿alguna pregunta sobre el ejemplo B? Está claro, ¿no? A ver, vamos a ver el ejemplo C. El ejemplo C es. Acá dice C. En la prueba final de artículos electrónicos, se tiene un historial de que el 1% tiene alguna falla, ¿no? Qué raro que no aparezca nada ahí de admisión. No aparece ni un mensaje de solicitud, pero sí me están timbrando al celular. Ok, dice la pregunta C, dice, en la prueba final de artículos electrónicos, dice, se tiene un historial de que el 1% tiene alguna falla, ¿no? Entonces la probabilidad de que falle es, esto es P, ¿no? Claramente, ¿no? Acá tenemos que P es 1%. Este es el valor de P, ¿no? ¿Qué es necesario reparar antes que es deliberable? Sea X la cantidad de artículos con fallas en los siguientes 50 inspeccionados, ¿no? Entonces, 50 inspeccionados sería el total, ¿no? N. ¿No? Y acá tenemos valor de x, ¿no? X es una variable, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la conversión a un problema tipo examen, ¿ya? A ver, vamos a ver. Vamos a la pregunta C acá. Dice, y la probabilidad, dice, ¿no? De que un producto falle. Electrónico en este caso, ¿no? Un producto electrónico puede ser un celular. Es de 1%, ¿no? ¿Cuánto es 1%? Sería 0.01, ¿no? Ese valor de P, ¿no? Ok. Si. Se envasan o se encajonan, ¿no? O se, a ver, si encajonan, o sea, digamos, si esos de ese producto pues se encajonan 50 productos, digamos 50 calculadoras, 50 celulares, se encajonan 50 productos
¿cuál será la probabilidad de que tenga, y digamos, cuánto le ponemos? Porque X ahí no está definido, vamos a darle un valor de X, ¿ya? ¿Cuál será la probabilidad de que tenga, a ver, digamos, puede ser cero fallas? A ver, cero fallas, ¿ya? Vamos a trabajar con cero fallas. O sea, dice, la probabilidad de que un producto electrónico sea fallado es de 1%, ¿no? Dice, si escojo o encajono 50 productos, digamos, agarro una caja y meto 50 celulares ahí o 50 calculadoras, digo, ¿cuál será la probabilidad de que en esa caja no haya ningún producto fallado, no tenga cero fallas? Ese cero, ¿qué cosa es, jóvenes? A ver, les pregunto. ¿Qué representa cero? ¿Será P? ¿Será X? ¿Será N? ¿Qué será? X, ¿no? Muy bien. Entonces, X es igual a cero. ¿Y este 50 qué será? N, ¿no? Claro, muy bien. Listo. Entonces ya tengo P, tengo X, tengo N, ¿no? Ya tengo todo. Entonces, mi fórmula va a ser así. F debe ser X, N, P, va a ser igual a F. X vale 0, N vale 50 y P vale 0.01, ¿no? ¿A qué sería igual esto? Sería combinatoria de 50 por 0 por la probabilidad de 0.01 elevado a la X. ¿Cuánto vale X? 0, ¿no? Por 1 menos 0.01. ¿Cuánto vale 1.001 para él una vez? 1 menos 0.01, ¿cuánto es? Vamos a borrar esto. Esto vale 0.99, ¿no? 0.99. ¿Elevado a la cuánto? 50 menos 0, ¿no? Entonces sería 50. Así. ¿Está bien? ¿O hay algún problema? No, ¿no? Está tan fácil que quedan mudos por la impresión, ¿no? Está facilísimo. Entonces hacemos nuestro combinatoria de 50, combinatoria con 0. ¿Y cuánto me sale eso? Sale 1, ¿no? La combinatoria de 50 sale 1. Sale 1. Por todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? Álgebra 1. ¿Cuánto es? 1, ¿no? 1. Todo número elevado a la 0 es 1. Y me dice 0, lo jalo. Nadie, felizmente nadie dijo eso. 0.99 elevado a la 50. Entonces, 1 por 1, todo sería elevado a la 50. Nomás. 0.99 elevado a la 50. ¿Cuánto sale? 0.99 elevado a la 50. Calculadora. Cero punto seis, ¿no? 0.6. O en castellano sería 60%. Ok, entonces la probabilidad dice que de escoger si encajono 50 productos en mi cajón, que no tenga ni una falla o que tenga todos los productos que estén bien, es 60%, ¿no? 60%. Ya, así, joven, así de fácil es. ¿Preguntas? ¿Nada? Todo claro, ¿no? Facilísimo. Ahora le voy a poner un problema para que ustedes lo hagan, ¿ya? A ver si han entendido. Es la mejor forma de ver si han entendido. Ok, otro problemita acá. A ver. A ver, ejemplo D. Acá está el ejemplo D. Dice, de los nacimientos en un hospital, dice, sea X la cantidad de niños varones en los siguientes 10 nacimientos. A ver, vamos a ver, vamos a hacer de ese enunciado, vamos a hacer un problema, ¿ya? Digamos que estamos en un examen.
Y vamos a hacer último. Vamos a insertar una nueva página. Esta nueva página acá, listo. Vamos a reformular el problema, ¿ya? Reformulamos el problema, dice. En un hospital, la probabilidad de que nazcan es con Z, ¿no? O con, ¿quién me corrige, jóvenes? ¿Así nazcan es con Z o nada con S? Se ve feo, pero parece que es con S. Mientras nadie me arrebata, va a ser con S. La probabilidad de que nazcan varones es de 60%. ¿Ya? En un hospital, la probabilidad de que nazcan varones es de 60%. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que nazcan? Creo que con Z. Seis varones en los próximos 10 nacimientos. ¿Ya? Listo, ¿se entendió el problema, jóvenes? ¿Se entiende el problema? Que lo importante es que entiendan el problema. Ya les he dicho siempre repetido eso. Para resolver un problema, el que lo entiende ya resolvió el 50% del problema. Así no tenga puntaje, pero ya lo resolvió, ¿no? Y ya el resto ya pues es operativo. A ver, tienen ustedes, son 10 y 34, tienen 6 minutos para resolverlo, jóvenes, hasta las 11. Voy a considerar a las personas que lo resuelvan. Está corriendo el tiempo. Voy a preguntar, joven, ahí tengo ahí 15 asistentes, a uno de ustedes, ¿quién se va a responderme?
Listo, jóvenes. ¿Qué fue? ¿Ya? ¿Quién me dice la respuesta? El señor Taipever, ¿está ahí? 25%, muy bien. ¿Quién dijo 25%? A Ojeda, ya voy a decir al señor Ojeda. A ver, vamos a tener en cuenta su respuesta. Ya voy a ver el chat. A ver, dice que revise el chat. A ver, ¿quién tiene el señor? Rojas 25, Ojeda 25. No se han copiado, ¿no? Vamos a ver si es cierto, ¿ya? Porque vamos a demostrar eso. A ver, el señor Taipe, ¿está? No está. Sí, ¿y lo resolvió el problema, señor? Ya, vamos a ver. Muy bien, lo intento, vale. Cajo, señor Cajo, buenos días. De repente está sin micro, ¿no? Algunos están sin micros. Bien, Juan, entonces vamos a ver esto, este problemita. No sé cómo lo resolvemos. Sé que vamos a ver, primero hay que ver pues lo que es las variables, ¿no? O sea, las variables del problema. Ahí tenemos ahí este. Ah, sí. Está en el chat. A ver, si puede poner la respuesta ahí en el chat también sería excelente. Porque vamos a ver el problema, ¿ya? Ah, 25%. Muy bien, señor Cajo. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Ojalá que sea cierto. Entonces tenemos acá f. La función es x. X vale acá 6, ¿no? X vale 6. N vale 10. Y p vale 0.6, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, y para tenerlo claro, vamos a tener acá, x vale 6, n vale 10, y p, la probabilidad de éxito de que nazca un varón va a ser 0.6, ¿no? Ok, listo. Entonces, esto sería combinatoria de n por x por la probabilidad es 0.6 elevado a la x, ¿cuánto vale? 6 por 1 menos 0.6 sería 0.4, ¿no? Elevado a la n menos x, 10 menos 6 a la 4, así sería, ¿no? Ok, combinatoria 16, a ver, vamos a ver. 10 combinatoria 6 nos sale 210, ¿no? 210 por esto, ¿no? Vamos a ver. Por 0.6 a la sexta por 0.4 a la cuarta, ¿no? Este por no conviene porque a veces nos podemos confundir que es la variable x, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Les aconsejo que hagan que le pongan paréntesis, ¿ya? Así. El 210 multiplicado por 0.6 elevado a la sexta, ¿no? Esto es por 0.4 elevado a la cuarta. Sale justo, ¿no? Muy bien, sale 0.25. 0.25 en castellano, 25%, ¿no? Digo en castellano porque la gente común y corriente no te va a entender una probabilidad de 0.25, va a pensar que es 0.25%, ¿no? Entonces, es 25%, muy bien. Entonces, es muy importante, ya creo que se ha conseguido que ustedes entiendan más o menos de qué trata la distribución de tipo. Binomial. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta que tuvieron? A ver, sí, señor Taipo.
Ah, es la combinatoria, 10 a 6. O sea, en realidad sería esto, ¿no? Pero hemos dicho pues que en calculadora podemos hacer el cálculo. O sea, la combinatoria de 10, 6, ¿qué significa? Significa que es 10 factorial sobre 6 factorial por 10 a la 10 menos 6, ¿no? 10 menos 6 factorial. Sería es igual a 10 factorial sobre 6 factorial por 4 factorial, ¿no? Entonces sería 1 por 2, así, ¿no? O sea, es un trabajo que se puede hacer a mano, pero en la calculadora hemos visto pues que se hace, hemos visto, no sé si usted llegó temprano, mediante esto, ¿no? Acá. ¿Ya? Entonces ponemos factorial y sacamos directamente en la calculadora, ¿no? Este botoncito dice NCR es el que nos permite hacer la combinatoria, hacer todo ese trabajo. ¿Ya? No sé si se entendió eso. Ya, todo esto debería dar. Esto debería dar 210, ¿no? 210. Así. O en la calculadora ponen así 10 NCR, que es NCR 6 igual 210. Les aconsejo utilicen la calculadora, jóvenes, ¿ya? Esto también se puede hacer, pero claro, eliminando y todo eso, ¿no? Sí, se puede hacer, pero van a perder tiempo. Van a perder tiempo y un examen a veces se requiere más tiempo porque hay problemas que son difíciles y hay que resolverlos pensando y gastan tiempo. El recurso es tiempo, hay que optimizar tiempo, ¿ya? La calculadora les da esa facilidad, ¿no? ¿Para qué invertir en tiempo en calcular cosas que ya están previstas en la calculadora, jóvenes? Es importante, optimicen su tiempo, sean eficientes en el uso del tiempo. ¿Se entendió, no? ¿Entendido, jóvenes? Ok, muy bien, me alegra. Entonces, continuamos, jóvenes. Entonces, estamos aquí, estamos en lo que son distribuciones de tipo binomial, ¿no? Y acá hay un ejemplo también, un proceso de fabricación, pero ya no lo voy a hacer porque ya está ahí especificado. Y hay un problema que ustedes lo pueden ver, cuál es la probabilidad, dice, ¿no? De que tenga exactamente un artículo defectuoso por caja. Eso queda como tarea. Ya es una, es lo mismo, ¿no? Los datos están acá en este enunciado, ¿no? El proceso de fabricación, ¿no? Las fallas 2%, n es igual a 10, ¿no? Más o menos este es un ejemplo de, digamos, de que, a ver, supongamos que yo tengo, fabrique galletas, ¿no? Entonces, y de esas galletas, la probabilidad de que una galleta salga rota, ¿no? Es de 2%, ¿no? Pero yo vendo las galletas en paquete de 10, ¿no? Los empaqueto en una bolsita de 10. Y entonces me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que en ese paquete que hice no haya ninguna, ninguna galleta, digamos, rota, ¿no? Entonces acá han calculado que es 82%, ¿no? 82% de que no hay ni una galleta, rota, ¿no? Entonces, y les pide, con estos mismos datos, calcular, ¿cuál es la probabilidad, de que se tenga exactamente un artículo defectuoso por caja? ¿No? Un artículo defectuoso por caja. O sea, digamos, de esas 10 galletas que hay empaqueto, por lo menos una que esté rota, ¿no? Entonces pueden calcular, ¿no? Calcularlo porque ahí tendrían ustedes, por ejemplo, acá, en este problema, por ejemplo, ¿cuánto vale n? N vale 10, ¿no? Para ilustrarlos un poquito, x valdría 1, ¿no? Porque acá tengo 1, ¿no? ¿La probabilidad cuánto sería? 2%, 0.02, ¿no? Entonces ya esto pues lo pueden hallar fácilmente por sus conocimientos que tienen, ¿no? K1, N10, probabilidad 0.02, ¿no? ¿Combinatoria de qué? De N por X, ¿no? Por la probabilidad que 0.02 elevado a la X. ¿X cuánto vale? Vale 1, ¿no? Por 0.01 menos 0.02, ¿cuánto saldría? 0.02.
98, ¿no? 0.98 elevado a n menos x sería la... Así sería, ¿no? Esta sería la probabilidad de que en un paquete de 10 haya un artículo defectuoso o una galleta rota, como el ejemplo que hemos previsto, ¿ya? Esto lo hacen ustedes, hacen el cálculo en su casa. O ya lo sacaron ya de repente, no sé. Sí, señor. Es complementario, pues, ¿no? O sea, esos son digamos, este es un experimento de tipo binomial, ¿no? La galleta está rota o no está rota, solamente dos opciones, ¿no? Entonces, si la probabilidad de que tenga artículos defectuosos es 82%, ¿no? Entonces, la otra probabilidad sería, pues, que tenga una galleta rota, ¿no? Entonces, no entiendo su pregunta, joven. ¿Cuál no se toma en cuenta? No, claro, mira, el 82 que hemos calculado dice, se espera que el 82% de las cajas no tengan ningún artículo defectuoso, ¿no? ¿Ya? Mientras que el restante 18 se tendrá al menos uno, al menos, dice, ¿no? Uno. Puede tener uno, dos, tres, cuatro, pero ya el experimento simplemente dice o está rota o no está rota. No le interesa cuántas haya en este caso, en ese problema, ¿no? Ahora, a ver, esto me lleva a una pregunta más, digamos, digamos, más amplia, ¿no? Y de repente esto también puede ser motivo de discusión. Supongamos que acá tengo, voy a hacer una parte acá. Acá tenemos, digamos, probabilidades, ¿no? Probabilidad de que tenga, digamos, bueno, aunque este es otro tipo de probabilidad, pero no es. Bueno, acá solamente estamos viendo, jóvenes, una cosa. El valor de X va a estar supeditado a que falle, tenga éxito o no tenga éxito, nada más. En este caso, estamos viendo, por ejemplo, acá en este ejemplo que dice el hospital, ¿no? O nace varón o no nace varón, ¿no? Nada más, no hay otra opción, ¿no? Entonces, digamos, si yo digo, por ejemplo, acá he calculado 25%, ¿no? Si yo digo que la probabilidad de que nazcan seis varones en los próximos 10 nacimientos es 25%, ¿cuál será la probabilidad de que nazcan mujeres? Sería complementario, ¿no? Sería 75%. Entonces, así se interpretaría este problema. ¿Alguien quiere intervenir, creo? Eso vamos a verlo con la distribución, la otra distribución de tipo discreto, que es la distribución Poisson, que es la que viene ahorita, ¿ya? Vamos a discutirlo. Al final vamos a hacer un conglomerado de todo esto y vamos a ver, vamos a aprender a discernir cuándo es probabilidad binomial, probabilidad de tipo Poisson o probabilidad de tipo continuo, ¿no? Eso ya vamos a ver, pero tenemos que hacer el concepto de los tres, pues es muy importante que se tenga el concepto de los tres. Todavía tenemos uno y todavía estamos un poquito, podemos confundir cuando un problema es de un tipo y otro problema de otro tipo, ¿no? Entonces, lo primero es que hay que discernir qué tipo de probabilidad o qué tipo de distribución estamos hallando, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Ahí dice, considera un experimento Bernoulli, dice, con 20 ensayos. Bueno, es para, la última antes de entrar a distribución de Poisson, ¿ya? Este es el último problema. Dice, considera un experimento Bernoulli. ¿Qué es un experimento Bernoulli? Aquel experimento que me da, digamos, dos opciones nada más, ¿no? Dos opciones. O sí o no, ¿no? Sí o no. Fallado o no fallado, nada más, ¿no?
Dice, con un experimento Bernoulli con distribución binomial, con 20 ensayos, ¿no? Dice 20, acá tengo N, es 20. Probabilidad de éxito es 0.4, es P, ¿no? Imagina, joven, probabilidad de éxito dice 0.4, no dice 0.4%, ahí sería diferente, tengan mucho cuidado con eso. Dice 0.4, o sea, ya está convertido en las unidades P. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con eso. Algunas personas es 0.4, piensa que es 0.4%, lo divide entre 100 y eso lo pone como P. No, acá estamos diciendo 0.4 nada más. Significa que eso es, en términos comunes, sería 40%, ¿no? Sino que lo ha puesto de frente a 0.4. Dice, calcular la probabilidad de tener dos éxitos, ¿no? La probabilidad de tener 19 o más éxitos. La probabilidad de tener uno o menos éxitos, ¿no? Entonces, vean ustedes acá. Yo voy a tener así. La probabilidad de que tenga cero éxitos, ¿qué significaría? ¿Qué significaría? Significaría que en 20 ensayos, ¿no? No me salga ningún éxito, o sea, no tenga éxito, ¿no? Sea cero. ¿Ya? Y tendría así también probabilidad 1. ¿Qué significaría 1? Que tenga un éxito. Y así, ¿hasta qué número? Probabilidad de 20. Ok, estoy hablando, ¿eh? Tengo 20 opciones. O sea, tengo 20 ensayos. Un ratito. Hola. Sí. Ok, entonces estamos en este problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, calcular la probabilidad de tener 12 éxitos, dice. Acá, ¿cómo sería? Tendría que calcular la probabilidad que tenga 12 éxitos, así, ¿no? Con x es igual a 12. Calcular esto. Dice B, calcular la probabilidad de obtener 12 o 19 o más éxitos, ¿no? Entonces, tendría que calcular acá. P19 igual a tanto y sumar estas dos probabilidades. Acá tenía que ser la probabilidad total. ¿No? La probabilidad total sería sumar 19 más la probabilidad de 20. ¿No? En C, ¿qué significa? Calcular la probabilidad binomial de tener uno o menos éxitos. Uno no, pero sí sería esto. Esto sería C. ¿No? Porque es uno o menos éxitos. Ok, yo les pregunto, ¿cuánto sumarían la probabilidad 0, probabilidad 1, 2, 3, 4, hasta 20? ¿Cuánto debe sumar eso? Es un ¿Cuánto? 100%, ¿no? Pero en términos de P, este es un espacio muestral. ¿Cuánto es la sumatoria de los elementos de las probabilidades de un espacio muestral? ¿Cuánto sería? Ya usted dijo 100%, pero en términos de P, ¿cuánto vale? No, 4, 1%. Es 1, 1, no es 1%. O sea, la suma de P sub 0, P1, P2 hasta P20 es igual a 1. ¿Ya? Es igual a 1. O sea, hemos visto, ¿se acuerdan ustedes cuando hicimos probabilidades? No, pero la probabilidad, digamos, un espacio muestral X, ¿no? Tengo un espacio muestral, digamos, hemos
simbolizado por lo que es S, ¿no? Espacio muestral es S. No quiere borrar. S, ¿no? Tiene un evento, ¿no? Digamos que sea de lanzar una moneda. Cara y sello, ¿no? Son todas las opciones. ¿Cuánto vale la probabilidad de C, de cara? 0.5, ¿no? Probabilidad de sello, 0.5. La suma de las probabilidades del espacio muestral, ¿cuánto vale? 1.0, ¿no? Y acá también, cuando es binomial también es así. Digamos, yo acá, por ejemplo, tengo este... a ver, que sea, por ejemplo, este experimento Bernoulli de C. A ver, va a ser así. Tengo un experimento Bernoulli en que voy a lanzar monedas. Ya voy a lanzar monedas, pero voy a lanzar 20 veces la moneda. ¿No? Entonces, cada vez que lance la moneda, ¿cuántas probabilidades hay que salga? ¿Cuántas probabilidades tengo? O sea, resultados puedo tener al lanzar la moneda. Solamente dos, ¿no? O cara o sello, ¿no? Entonces, digamos que yo esté viendo, me dice, mira, la probabilidad de que te salga cara es 0.4, ¿no? Entonces, la probabilidad de que te salga sello es 0.6, ¿no? Entonces, digo, a ver, quiero que lances 20 veces tu moneda, ¿no? Y la probabilidad de que salga cara es 0.4, ¿no? Y quiero saber cuántas caras van a salir en esas 20 tiros que vas a lanzar la moneda, ¿no? Entonces me dice, puede salir 20 respuestas, ¿no? Uno es que no salga ninguna cara en los 20 tiros. Tiro los 20 y no sale ni una cara, ¿no? Esa es probabilidad de cero acá, que ha ocurrido el éxito cero. Que en los 20, también el otro caso puede ser que en los 20 tiros que dé, me salga una cara. También tiene su probabilidad acá. Lanzo los 20 veces y me sale dos veces cara. También tiene una probabilidad. Y así sucesivamente hasta que el extremo es P de 20, 20 éxitos. O sea que cada vez que tiro los 20 tiros que tiro y me sale cara. Los 20. ¿No? Entonces, ¿qué cosa hago yo? Todos esos P sub 0, P sub 1, P sub hasta P sub 20 son elementos de mi espacio muestral. Entonces, la suma de las probabilidades de mi espacio muestral, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 1. ¿Ya? Siempre va a ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, por eso que pongo que estas 20 posibilidades en mi experimento de Bernoulli va a ser 1. ¿Ya? Ok, entonces eso va a ser igual a 1. Entonces, cuando me dicen, por ejemplo, la probabilidad de que tener 12 éxitos, simplemente calculo pues la probabilidad unitaria, ¿no? De que salgan 12. Muy bien, ya sé calcular eso. Me dice B, calcular la probabilidad de obtener 19 o más éxitos. Ah, entonces tengo que calcular la probabilidad que salga 19 y la probabilidad que salga 20. Entonces tengo que sumar probabilidad de 19 más probabilidad de 20. ¿Ya? Calcula la probabilidad binomial de obtener uno o menos éxitos. Uno o menos, dice, ¿no? Entonces tengo que sumar probabilidad de 1 y menos éxitos, 0, pues, ¿no? Probabilidad de 1 más probabilidad de 0. Entonces tengo que hacer doble cálculo acá. Calcular la probabilidad de 1 y la probabilidad de cuando X sea igual a 0. ¿Se entendió, jóvenes, o hacemos un ejemplo de eso? Ok, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Listo, entonces vamos a hacer esto ya. A ver, este mismo problema lo vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver. Van a ver que es facilísimo. Vamos a hacer en este cuadrito. ¿Ya? Dice, a ver, el problema, yo lo voy a enunciar así. Digamos, sea un experimento de lanzar 20 veces una moneda. Entonces,
lanzar una 20 veces una moneda, ¿qué tipo de experimento es? Es binomial, por los conocimientos que tenemos ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente puede tener dos respuestas, o cara o sello. Eso es un experimento binomial. Entonces, es un experimento de tipo Bernoulli. Por lo tanto, la distribución o los valores de X va a ser binomial. Ok. Entonces, sea X, sea un experimento de lanzar 20 veces una moneda, ¿ya? Bueno, la probabilidad, ¿no? Digamos, esta moneda está un poco cargada, de que salga cara. Ustedes han jugado eso, ¿no? Es de, vamos a poner, es de 0.4, ¿ya? O sea, el 40% de probabilidad de que salga cara, porque la moneda está así, ¿ya? ¿Cuál será la probabilidad de que después de cumplir, de que después, de que después del experimento, tengamos cinco caras? ¿Ustedes pueden resolver ese problema, jóvenes? A ver, sinceramente, ¿pueden resolver ese problema? Si le pongo un examen a este problema, ¿lo pueden hacer ustedes? Creo que sí, ¿no? Porque eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Sí? Bueno, y eso es fácil, ¿no? A ver, lo voy a enunciar simplemente. F, ¿cuánto vale este X? 5, ¿no? ¿Cuánto es el N? 20. La probabilidad de que salga cara, estoy encerrando antes de tiempo. 20. La probabilidad de que salga cara, ¿cuánto es? 0.4. Esa es nuestra probabilidad, ¿no? Eso ya ustedes lo pueden calcular, ¿no? ¿Sí? Y eso sería en realidad, pues, la probabilidad de que salga, de que tenga cinco caras, así, aproximadamente, ¿no? Probabilidad de que tenga cinco caras. ¿Ya? Es igual a 5, 20. Y ustedes saben qué significa eso, ¿no? Combinatoria de 20 sobre 5 por 0.4 elevado a la 5 por 0.6 elevado a la 15, ¿no? Esa es toda la parte matemática, ¿no? Lo que ustedes saben, ¿no? Es... Pero supongamos que a ustedes les pregunten esto, ¿no? Ese profesor se puso malo ese día y les hizo un problema así, ¿no? Vamos a borrar esto. A ver, ese profesor le pone. ¿No? Ya se les borró la sonrisa, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos resolver eso? A ver, ¿alguna sugerencia, jóvenes? ¿Se puede resolver ese problema o no? ¿Sí? Aún están ahí, ¿no? O sea, en el almorzar ya. Están, a ver. Están ahí. A ver. ¿Qué opina del problema? ¿Complicado? Profesor, usted no enseñó eso, ¿no? No hemos hecho ni uno de eso, profesor. No tomen el examen, profesor. No sea malo. Entonces vamos a ver cómo resolver ese tipo de problemas, ¿ya? A ver. Entonces, esto hemos dicho, pues, que esto es parte de un espacio muestral. El espacio muestral es aquel en que tenga cero caras, una cara, dos caras, tres caras, hasta así, hasta 20, ¿no? Entonces, cada uno de esos eventos tiene una probabilidad. Entonces, yo voy a decir, ah, eso es fácil, pues, profesor. La probabilidad total de esto va a ser igual a qué? A la probabilidad de que tenga cinco caras más la probabilidad de que tenga cuatro caras, porque es menos, más la probabilidad de tener tres caras, más la probabilidad de tener dos caras, más la probabilidad de tener una cara, más la probabilidad de tener cero caras. Así es. ¿Ya? Entonces, acá tendría que usted calcular la probabilidad de tener cinco caras. ¿Lo saben hacer? Sí, lo saben hacer. Probabilidad de tener cuatro caras, también lo saben hacer, solamente cambian X, ¿no? La probabilidad es la misma.
3, 2, y lo van a sumar y hallan la probabilidad total, ¿no? Así, probabilidad total es igual a tanto. ¿Ya? ¿Esa probabilidad será mayor que 1? ¿Quién me responde eso? ¿Podrá ser esa probabilidad, la suma de esas probabilidades mayor que 1? ¿No? ¿O sí? ¿Sí o no? Claro, pues la suma de las probabilidades de un espacio muestral es igual a 1. ¿Ya? Eso deben acordarse ustedes. No puede ser más. ¿Será igual a 1? No puede ser igual a. Se debe ser menor que 1, porque todavía tengo las probabilidades de que salga 6, 7, 8, 9, 10, así hasta 20. ¿No? El espacio muestral de ese experimento, por ejemplo, es P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5, P sub 6, P sub 7, P sub 8, P sub 9, P sub 10, hasta 20. ¿No? Ya que sumar. Y la suma de todas esas probabilidades me va a salir igual a 1, eso sí. ¿Ya? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió, no? Entonces, ahora sí, claro, acá es un poco trabajo, tenés que calcular cuántas probabilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 probabilidades y sumarlas, ¿no? Pero en un examen no les voy a poner 5, no les voy a poner, digamos, 3 caras o 3 casos ahí para que sumen 1, 2 y 3, ¿no? Puede ser así, ¿no? Y sería, por ejemplo, ya no le pongo 5 caras o menos, le pongo 5 caras o más. ¿Cómo cambiaré el problema? Más extenso, ¿no? Tendría que sumar probabilidades 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta el 20, ¿no? Es un problemón, ¿no? Un problemón. Pero es un truco, ¿eh? Por ejemplo, si le pongo, por ejemplo, a ustedes, calcúlenme la probabilidad de que tenga una cara o menos y ustedes me hayan 0.1, ¿no? Entonces, la suma de 0, de una cara a más, ¿cuánto será? Si me salió 0.1, complementario, 0.9, ya no hago nada más, ¿no? Porque sé que las probabilidades son complementarias, ¿no? Si menos era 0.1, más será el complementario a 1, o será 0.9, ¿no? Ambos deben sumar 1. Pero ya no necesito hacer el cálculo, simplemente por la teoría puedo decir la diferencia a 1, claro. O sea, la diferencia. O lo complementario a 1 se llama en estadística. ¿Ok? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ¿no? Es facilito, ¿no? Claro, estos son del SOANE, pues tienen que ser expertos en eso. ¿Listo? Entonces, eso es la probabilidad binaria, jóvenes, ¿ya? Probabilidad, distribución de eso binaria. Vamos a ver ahora la distribución de Poisson. Y hace el tiempo se nos va rápido. Vamos a hacer borrar esto. Ok, ¿qué es una distribución de Poisson? La distribución de Poisson es aquel en la cual se cuenta los errores, pero por unidad. ¿Ya? Acá ya no es ya no es de tipo binario, sí o no, sino simplemente se cuentan los errores por unidad. Digamos, fallas en un celular, ¿no? Teclado, pantalla, case, software, ¿no? Entonces, he mencionado 4 errores. Entonces, esa es la cantidad de errores de un celular es 4, ¿no? Fallas en una tela, ¿no? O sea, pequeños puntos negros, por ejemplo, en una tela ya pueden ser 4 o 5, ¿no? El número de errores de un obrero, ¿cuántos errores comete al día? 2, 3. Número de faltas que hace una persona en una semana, ¿no? Puede ser 1, 2. Entonces, en la distribución de Poisson se toma en cuenta esos errores que comete una persona o las fallas en un producto por unidad y se le asigna un promedio, promedio. Dice, por ejemplo, el promedio de que esa persona falte a la semana es 1. Ah, ya, bueno, ya. Entonces, su promedio es 1. Promedio de fallas en una tela. Siempre esa máquina, esa máquina que teje, tejedora, tiene un promedio de fallas de 1%. O, digamos, no 1%, sino una falla por rollo, por ejemplo, ¿no?
sea, cada 100 metros comete un error por promedio, ¿no? Entonces, esos son errores de tipo, esas distribuciones de tipo Poisson. Eso también es entero, ¿no? Porque ahí no existen un error y medio, no existen solamente números entre o falta o no falta, no, es que faltó y estuvo, no, no, no hay esa opción, no hay una opción intermedia, ¿no? Es un número entero también, al igual que la distribución de tipo binario o binomial. Entonces, esto es un, digamos, es una distribución de tipo discreta, por lo tanto, los errores también son de tipo discreto, ¿no? O sea, acá se contabilizan los errores. Entonces vamos a ver la probabilidad, por ejemplo, de Poisson es más fácil que la distribución binaria. Es más fácil que la distribución binaria, Jorge. Vamos a ver esto ya. A ver, ¿cómo está? Si teníamos nosotros la función de probabilidad para la distribución binaria, ¿se acuerdan? FX, NP, ¿no? En la distribución de Poisson tenemos algo más fácil, ¿no? Acá está. Dice, está acá, ¿no? Es F está designado por X y lambda, ¿no? X es el valor que esperamos. Y lambda es el promedio, ¿no? Lambda es el promedio. Entonces, igual a ese valor de E ya está en las calculadoras, ¿no? Ese vale 2.718, ¿no? Y si se accede simplemente, ustedes van a ver E sobre X ahí en la pantalla, ¿no? Así está, en el teclado, en el del celular, digo, de la, del, realmente está así, ¿no? Acá tiene el logaritmo neperiano. Y como inverso tiene e a la x, así. ¿Ya? Entonces se accede mediante la tecla IM o la tecla Shift. ¿Ya? Entonces, la función de probabilidad está dada por factores de x y lambda, es decir, e elevado a la menos lambda, que es la media, por lambda por x sobre x factorial. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para. Dice ejemplo acá. Fíjense acá. Sí. En una empresa, dice, se reciben en promedio 5 quejas diarias, ¿no? Entonces, ¿qué es ese 5 quejas diarias? Promedio, dice, ¿no? Eso es lambda, ¿ya? Ese es lambda. Por mal servicio. Dice, si el número de quejas por día se distribuye con Poisson, lambda es igual a 5, ya lo está poniendo acá. ¿Cuál es la probabilidad de no recibir quejas en un día? ¿Qué significa eso? Si no recibo ni una queja, entonces sería X es igual a 0, ¿no? 0, entonces, mi respuesta sería así, ¿no? Ah, entonces F de X sería F de 0, siendo lambda es igual a 5, ¿no? Sea, X, esto de acá es X, y esto de acá es lambda, ¿ya? ¿A qué sería igual eso? A elevado, e elevado a la menos x, a la menos lambda, que es igual a menos 5, por lambda, que es 5, elevado a la x, que es igual a 0, ¿no? Todo eso sobre x factorial, ¿no? ¿Cuánto vale x? 0 factorial, ¿no? Entonces, acá sí, ¿no? Todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? Igual a 1, ¿no? Entonces sería e a la menos 5 sobre 0 factorial, en la calculadora sale 1, ¿ya? 1. Factorial de 0 es 1. Pueden digamos, comprobarlo en su calculadora. Hemos visto, ¿no? Usted, ¿cómo sacar factorial, ¿no? Hemos visto en la pantallita ahí, ¿no? Acuérdense de esto, jóvenes. Acá, ¿no?
ponen 8 factorial, acá que está el 8, 8, shift. Presionan este botón, sale el botoncito ámbar, ¿no? Sale este signo de admiración. Presionan igual y me sale esto, ¿no? Entonces ya ustedes saben calcular factorial, ¿no? Saben calcular factorial. Entonces, factorial de 0 es igual a 1. ¿Ya? Pueden poner ahí. 0 factorial es igual a 1. ¿Ya? Entonces, e a la menos 5. ¿Cuánto será e a la menos 5? Acá tienen que tener mucho cuidado. Hay un botoncito arriba. No sé si ustedes tienen lo mismo. Este para poner menos es diferente al menos que tenga de aritmético. Hay un paréntesis que dice así, menos, así. Es el signo de menos, ¿ya? No van a poner el signo este que está al lado de más, menos, así, un menos así, donde está menos, más, por, eso no. Esto no. Es el otro botoncito de acá, ¿no? Su calculadora no sé cómo estará. No sé si lo tengo acá en mi calculadora, voy a ver, ¿eh? ¿Acá se ve o no se ve? Acá se ve, joven, no sé si usted lo ve. A ver acá. ¿Ven esto? No, este simbolito, menos. Claro, acá hay una paréntesis que no ha salido. Este menos, decía. Este de acá, este menos. Ya, pues se ponen este... E a la menos X, ¿no? Ponen este shift o inversa E a la X y ponen al signo menos y ponen el número que van a poner. No, no sé qué número será, menos 5 creo que en este caso, ¿no? E a la menos 5. No sería así, ¿no? Acá ponen este shift o inversa, shift, presionan E a la X, ¿no? O este botoncito logaritmo neperiano. ¿No? ¿No? Elevado, este es elevado, aunque ya no ponga elevado, sino simplemente ya está esperando el número X nada más. Menos, este menos, y el número que ustedes van a poner, ¿no? 5, así, ¿no? Y ponen este igual. Así la calcularía. Shift, logaritmo neperiano, que en realidad están activando E a la X. Elevado a la menos 5 igual a tanto. Vamos a ver cuánto sale eso, ¿ya? Shift elevado a la menos 5. Me sale 6.73, ¿no? 5. Sale 6.73 por 10 a la menos 3. No, en realidad, ¿cuánto sería esto? 0.007, ¿no? Redondeando, ¿no? En español, en porcentaje sería 0.7%, ¿no? O sea, la probabilidad de que no haya ni una queja es bien bajita, ¿no? Bien bajita porque por promedio es 5 quejas diarias. Entonces, de que un día no se reciba ni una queja es menos de 1%, ¿no? O sea, bajísimo. Siempre va a haber quejas entonces en esa empresa. ¿Ya? ¿Se entendió, jóvenes, esto? Más fácil que el binomial, ¿no? Facilito es. No es facilito, no es tan difícil. Y vamos a dar unos ejemplos, ¿ya? Unos ejemplos para que se vea mejor. A ver, dice, la distribución de Poisson puede ser útil para modelizar sucesos como número de meteoritos que chocan en la Tierra, número de fotones láser, número de estudiantes que obtienen una nota baja y una nota alta, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se aplicaba Poisson, ¿no? Se aplicaba Poisson para saber el lugar donde iba a caer una bomba, ¿no? Que, por ejemplo, había agarrado una ciudad o un campo donde van a bombardear, ¿no? Entonces se dividía este terreno, por ejemplo, en así, ¿no? Pongamos que yo sea un general de este, entonces. ¿No? Entonces, pues, esta es la zona bombardeada, ¿no? Zona de bombardeo, ¿no? Entonces yo lo dividí así.
lo divide en cuatro zonas, ¿no? En cuatro zonas. Y le daba una probabilidad similar a cada uno, ¿no? Si tengo estas cuatro zonas, probabilidad de cada uno es 0.25. 0.25, 0.25, 0.25, ¿no? Entonces, le daba una probabilidad y lanzaban proyectiles, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga dos veces en el mismo sitio? Aló. Okay, vamos a ver algunos más ejemplos. Más ejemplos, vamos a ver, jóvenes. A ver. Dice acá, ¿no? Dice, el promedio de fallas por rollo de tela, es de 2, ¿no? ¿Alguien me está tratando de comunicar algo? Cajo, cajo, ¿quién? Cajo, cajo, ¿qué pasó con cajo? Ok, entonces dice, problema. Dice, el promedio de fallas por rollo de tela procesada es de 2, dice, ¿no? O sea, por cada rollo de tela, dice que el promedio es, siempre fallan dos puntos, ¿no? Siempre va a haber dos fallas ahí. Dice, sabiendo que las fallas siguen una distribución Poisson, se calcula la probabilidad de que un rollo, ¿no?, tenga cuatro fallas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso? Acá, ¿no? Para este problema, ¿qué sería? A ver, X, ¿cuánto sería? X sería 4. ¿Y lambda cuánto sería? Sería 2, ¿no? 2. Entonces la probabilidad sería, está dada por la función 4, 2, y eso sería que igual. Igual sería a E a la menos lambda, ¿no? ¿Lambda cuánto vale? 2. E a la menos 2, ¿no? Por lambda, por 2 elevado a la x. ¿Y x cuánto vale? Vale 4, ¿no? Todo sobre x factorial, factorial de 4, ¿no? 4 factorial. No, así sería, ¿no? Entonces se podría resolver eso, se puede resolver, ¿no? Vamos a ver cuánto sale, ¿no? Ya que tenemos la calculadora a la mano, pues ponemos ahí. E a la menos 2. Ya. Igual por 2 a la cuarta. Por 2 a la cuarta. Entre 4 factorial. Entre 4 factorial. Y me sale 0.0. 0.0. ¿No? Entonces sería ¿cuánto? 9%, sea, la probabilidad de que el siguiente rollo que tenga cuatro fallas es 9%, ¿no? Bajo, ¿no? Pero es así, ¿ya? Ok, listo. A ver, la pregunta 2. Dice, se producen en promedio tres lotes malos. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzcan dos lotes malos? También, ¿no? A ver, en la pregunta 2, ¿cuánto vale el lambda? La pregunta 2, acá. Lambda es igual a 3, ¿no? Porque dice promedio 3. X, ¿cuánto vale? 2, ¿no? X vale 2, ¿no? Y tal, pues, haga la función de X, ¿cuánto vale 2? Se borra 2, ya. ¿Ya? ¿Se puede resolver eso? Sí, ¿no? Facilito, pues. F de 2, 3, ¿no? F de 2, 3 es igual a E a la menos X, no, a la menos lambda, ¿no? E a la menos 3, ¿no? Por 3 elevado a la 2 sobre 2 factorial, ¿no?
¿Ya? A ver, hagan la pregunta 2. Voy a esperar. 2 minutos. Porque rápido se ha ido el tiempo, jóvenes. Pero seguiremos hasta las 12, ¿no? Porque he empezado a 9 y media. Por lo menos Poison voy a acabar, ¿ya? Están en casa, ¿no? Entonces, hasta a las 12 terminamos, jóvenes, ¿ya? A las 12. Ah, no, sí, terminamos. Nuestra hora es a 2:30, ¿no? Ah, 2:30, sí, no hay problema. Pensé que acabamos más temprano. 2:30. 2:30 acabamos entonces. Tenemos permiso hasta 2:30. A ver, la pregunta 2. Estoy esperando respuestas. 2,2%. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. 2,2%. A ver. Ah, puede ser, ¿eh? Porque lógicamente sí. A ver, otra respuesta. Pregunta 2. Sí. Factorial de 2 es 2. A ver, 1 por 2, sí. Sí. Es 1 por 2, pues claro, 2. A ver, otra persona. ¿Qué dice Taipe Cajo? ¿Qué dice Guaclis? Ventura, Moreira. Digan algo, jóvenes. Atestiguen que estén vivos. Están despiertos, ¿no? Están pensando en el almuerzo, creo. ¿Cuánto sale la respuesta 2? Ya tengo una respuesta. ¿Cuánto me dijo? 2,2%, ¿no? Alguien me dijo una respuesta por ahí. Ya, muy bien, Ojeda. Vamos a ver si es cierto su hipótesis. A ver, ¿alguien más? A ver, vamos a ver, ya vamos a ver si es cierto lo que dice el señor Ojeda. ¿Cómo sería el modelo? A ver, sería F. ¿F de qué? Sería de X por lambda, que es 3, ¿no? Así. Sería E a la menos lambda. ¿Cuánto vale lambda? 3, ¿no? Así, ¿no? Por lambda elevado a la X, ¿no? X vale 2. Sobre ¿factorial de qué? Factorial de X, ¿no? Factorial de X es 2 factorial. Así. ¿No? Así sería. A ver, ¿cuánto vale E elevado a la menos 3? A la menos 3 sale E 0,049 por 3 al cuadrado 9 entre 2, que es factorial de 0,22, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, señor. ¿No? En español o en letra, en idioma común, 22%, ¿no? Alguien me dio la respuesta por ahí también. 22%. No, no, pero usted me dijo, usted me dijo 2,2, ¿no? Ah, sí. Sí. Pero ya, por ahí estaba, por ahí. Muy bien, el intento es buenazo. Exacto. Listo, Juan, así es, así, así de fácil. Para los que no han visto, ya ahí ven el ejemplo, que es facilísimo, jóvenes. Eso sí, traten de, digamos, saber manejar su calculadora, ¿no? Saber manejar su calculadora. Ahí la calculadora, es mejor que el celular. Bueno, el celular no van a poder utilizar los jóvenes en el día del examen, ¿no? Por si acaso. No se acostumbran al celular, acostúmbrense a la calculadora. Ya, entonces, practiquen con la calculadora, ya saben. Calcular factorial, combinatorias, exponentes de E. ¿No? Si no lo saben, están perdidos, pues porque esto a mano no se puede hacer, ¿no? A ver, usted eleve E a la menos 3, hágalo.
no va a poder hacerlo, ¿no? A menos que haga la inversa y lo eleva e al cubo, 2.79 por 2.79 por 2.79. Claro que lo puede hacer de repente, pero ¿cuánto tiempo va a gastar, no? Y eso no creo que sea recomendable. ¿Ok? Listo, facilito, ¿no? Pues ya saben ustedes, ¿no? Entonces, la diferencia entre lo que es binomial y Poisson se ve, ¿no? Se ve. ¿Ya? X siempre toma valores enteros. El tipo de experimento, por ejemplo, en el tipo de experimento binomial es simplemente bueno o malo, ¿no? Cara o sello, ¿no? Es el resultado. Y se contabiliza cuántas caras y sellos se hay. En binomial, no, en Poisson, no, en Poisson más, en Poisson se ve el número de fallas, ¿no? El número de errores por unidad, ya que es diferente. Ten en cuenta siempre los jóvenes, ¿ya? En cuenta eso. A ver, la pregunta 3, esa es la pregunta de examen. Esa pregunta de examen, joven. A ver, dice, en una fábrica, dice, se elaboran placas de fibra de vidrio, ¿no? Se está estudiando la calidad de las mismas y se ha elaborado el siguiente cuadro. Hay unas personas que han hecho este cuadro, ¿no? Fallas, dice, en 11 muestras ha habido 0 fallas. En 4 muestras ha habido una falla. No, de frecuencia son las muestras, ¿no? En 3 muestras ha habido 2 fallas, ¿no? En 2 muestras ha habido 3 fallas, ¿no? Total, ¿cuántas muestras se ha hecho, se ha analizado, jóvenes? A ver si ustedes me están entendiendo. ¿Cuántas muestras se ha analizado? ¿No? Eso está dado por la frecuencia, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Qué es la frecuencia? ¿Cuántas veces ocurre? ¿No? Estadística, jóvenes. Estadística descriptiva, la más básica. ¿No? Es la estadística de quién, de Serna o de Tito. ¿Quién les ha enseñado estadística? Que son alumnos de Serna, pues. Ah, ha sido otro profesor. Creo que había otro profesor, ¿no? Si me acuerdo, profesor de transversal. Pero hay 12 estadísticas. Hay estadística 1 y estadística aplicada, ¿no? Al final creo que hacen lo mismo. Pero no, debe ser diferente. Ok, entonces acá la frecuencia nos dice cuántas veces se ha hecho el análisis, ¿no? ¿Cuántos productos hemos analizado, jóvenes? A ver, dígame. Para saber eso tengo que contar la frecuencia. O sea, ¿qué es frecuencia? ¿Cuántas veces ocurre? ¿Cuánto? 20, muy bien, joven. Claro, ahí está, la frecuencia es eso, ¿no? ¿Cuántas veces se realizó? Realicé 11 veces y me dio 0 fallas. Realicé 4 veces, me dio una falla. Realicé 3 veces, me dio 2 fallas. Realicé 2 veces, me dio 3 fallas, ¿no? Entonces, 20 veces, ¿no? 20 veces. ¿Y cuántas fallas ocurrieron? A ver, ¿quién me dice eso? ¿Cuántas fallas ocurrieron? ¿Cuánto? ¿6 fallas? No. A ver, yo primero acá, fíjense. Analicé 11 veces. ¿Cuántas fallas ocurrieron? A ver, cuando hice 11 veces, analicé, ¿cuántas fallas ocurrieron? Cero, ¿no? Ah, muy bien. Después agarré 4 más. ¿Cuántas fallas ocurrieron? Uno. Entonces, frecuencia por ocurrencia es, entonces, total, 4 fallas, ¿no? 4 fallas. En el siguiente, agarré 3, ¿no? Agarré 3 productos y me dieron 2 fallas. ¿Cuántas fallas serían ahí? 3 por 2, 6, ¿no? ¿No? Hay 6 fallas, pues. ¿No? Agarré 3, 3 productos y me dieron 2 fallas, ¿no? 3 por 2 son 6 fallas en total, ¿no? Cada producto dio 2 fallas cada uno. Agarré 2 productos más y me dio 3 fallas. Claro, 6. ¿Total cuánto sería? 16, ¿no? 16 fallas, ¿no? 16 fallas. Ok, en esta pregunta 3 dice, en una fábrica se elaboran placas de vidrio, se está estudiando la calidad de las mismas y se ha elaborado el siguiente cuadro, ¿no? Entonces,
Acá necesito la media o el anda, ¿no? ¿Y cómo saco el anda acá? ¿Lambda qué cosa es? A ver, ¿qué le representa lambda, jóvenes, en una distribución de Poisson? Promedio, ¿no? Promedio. Entonces, ¿cómo va a sacar el promedio acá? Ah, las fallas sobre el número de elementos que he analizado. ¿Cuántos son? 20, ¿no? 20. ¿Y cuánto es mi lambda ahí? 16 sobre 20, ¿cuánto es? Eso es lo que me faltaba, pues. 0,8, ¿no? ¿Sí? Es 0,8. Entonces acá no me están dando lambda directamente. En los problemas anteriores me dieron lambda de frente, ¿no? Dice, promedio de fallas, todo, lambda 2, dice. Pero acá no, acá te da una serie de análisis y tienes que sacar, por ejemplo, las fallas y tienes que sacar la frecuencia y te sale pues 0,8, ¿no? Es lo que han hecho ustedes en estadística, pues, ¿no? Cuando tratan de hallar el promedio de una de valores, digamos, para hacer un histograma, ¿no? Para hacer la media tienen que hallar eso. Entonces acá hemos hallado que la lambda es 0,8, ¿no? Entonces, responde la pregunta A. Dice, calcular la probabilidad de producir una placa con dos defectos. ¿Estos dos defectos qué cosa es? Es X, ¿no? X. X es igual a 2. Por lo tanto, la probabilidad para calcular 2, ¿cuánto sería? F, ¿no? De 2 con lambda 0,8. Así, ¿no? Entonces, resolviendo eso sería la respuesta de A, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas ahí? ¿Todo bien? ¿Se entendió eso? Voy a borrar esto, Jorge. Sí, ¿no? ¿Se entendió? ¿Se entendió la forma de calcular la media? Necesito la media, pues necesito lambda, ¿no? Porque sin lambda no hago nada, pues. El lambda está ahí, sino que está oculto, ¿no? Frecuencia es el número de veces. Entonces tengo que hallar la media de fallas, porque estoy hallando fallas, pues, ¿no? Entonces la media de fallas es el número de errores sobre el número de ensayos, ¿no? He ensayado o he analizado 20 placas y esas 20 placas me dieron 16 errores, ¿no? O 16 fallas. Entonces, mi lambda sería 16 sobre 20 es igual a 0,8. La pregunta me dice, calcula la probabilidad de producir una placa con dos defectos. Ah, F es F de X, que en este caso es 2, coma 0,8, ¿no? Entonces, ¿lo pueden hallar eso? O lo hallamos, ya lo hallamos para que no estén preocupados. A ver, ¿cómo se hace? F de 2 por 0,8, ¿no? ¿A qué sería igual acá? Sería E elevado a la menos lambda, ¿no? ¿Lambda cuánto vale? 0,8, ¿no? Menos 0,8. Por 9%. Muy bien, a ver, vamos a ver si es cierto. 0,8 elevado a la x. X es igual a 2, ¿no? Todo sobre factorial de 2. A ver, ¿cuánto sale eso? Voy a ver mi calculadora. La fiel calculadora. La calculadora tiene como 10 años y sigue dando. E elevado a la menos 0,8, ¿no? Me sale 0,44 por 0,8 elevado a la 12, ¿no? Casi me está fallando. Por 0,8 elevado a la 2. Sería entre 2. ¿Cuánto le sale, dice? Ahí me salió, no sé si 0,14 sale o me equivoqué. Ya, muy bien, 14%, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí estamos en el camino correcto.
Me preocupa el otro grupo que está en silencio. ¿Están entendiendo, sí, o están, no lo entienden nada y no saben qué decir? Ah, digan sí, los que están en el chat, por lo menos todo el mundo de telechat, ¿no? Ponga sí, no, no, no. Entonces ya voy a ver más o menos si está entendiendo, ¿no? Pero por lo menos el señor Ayala me hizo sí, me dice, muy bien. Rojas me dio la respuesta 14%, muy bien. El otro grupo que están ahí, están despiertos, jóvenes, a ver, Taipe. Sí, muy bien, Abigail me dijo sí, muy bien. Moreira también, sí. Sí, muy bien, entendido, muy bien. Taipe también, muy bien, sí. Cenas, sí, muy bien. Moreira. Bien, casi la mayoría, ¿no? Casi la mayoría, sí. El resto están todavía. Pero ya el siguiente problema van a entender, joder, no se preocupen. Entonces, vamos acá. A ver, la parte B, a ver, la parte B es un poquito, de repente, nueva para ustedes. B dice, calcular la probabilidad, dice, de producir una placa con menos de dos defectos. Con menos de dos defectos. A ver, menos, ¿cuánto sería? Calcular, a ver. Acá la probabilidad total sería, como ustedes han visto, la probabilidad total sería, a ver, dice, con menos de dos defectos, o sea, dos no puede ser. Sería la probabilidad de que tenga una falla más la probabilidad de que tenga cero fallas, ¿no? Así sería. ¿Ya? Entonces tengo que calcular la probabilidad que tenga una, ¿no? ¿A qué sería? Igual a F. Sería 1 con la misma probabilidad 0.8 más la función de probabilidad de que tenga 0 con la misma probabilidad de 0.8, ¿no? Y esto saben calcular ustedes ya, ¿no? ¿No? Saben, ¿no? Probabilidad de 1,08 y la probabilidad de 0,08, ¿ya? Entonces lo suman y les sale la probabilidad total. Esta es la respuesta a la pregunta B. Háganlo, por favor, jóvenes. No lo voy a hacer yo. ¿Ya? Pero ya le estoy dejando indicado, ¿no? Simplemente tienen que hacer el cálculo respectivo. ¿Ok? ¿Sí? Sí, ¿no? Fácil, ¿no? Algunos ya lo están haciendo. No lo va a oportunidad. Vamos a pasar a otro tipo de. Creo que todavía tenemos algunos problemitas ahí. No, ya no, ya. Preguntas sobre distribución Poisson, jóvenes. Para pasar ya a lo que es probabilidad de tipo continuo, que es, es una de las que aplicamos más en calidad. ¿No hay preguntas? Todo bien. Todo bien, ¿no? Listo. Entonces pasamos a la otro tipo de distribución, jóvenes, que es el más popular, el más aplicado. ¿Ya? Vamos a distribución. Ya no, ya de tipo. ¿La salió 79%? ¿Sí? Ah, ya vamos a ver si es cierto. A ver, vamos a ver si es 14 con menos de 2. Puede ser, puede ser. Puede ser que sí. No, no sé. Tendría que hacerlo, pero voy a dejarlo ahí como. Voy a dejarlo como que una tarea para que ustedes lo hagan, ¿ya? No se olviden, háganlo, jóvenes. Ya el examen se acerca. No, ya cuánto está. Bueno, la semana que viene, jóvenes, vamos a hacer un repaso de todo lo que son de todo el curso. Generalmente, más haciendo énfasis en lo que son los temas grandes que hemos tenido, probabilidades y lo que es distribución, ¿ya? Hacemos problemas de probabilidad y distribución y una semana es repaso y la siguiente semana el examen, ¿no? ¿Está bien? ¿O quieren ya no dar el repaso y damos el examen la semana que viene? Ah, ya repaso. Claro, entonces. Ok, listo.
Entonces, la semana que viene hacemos un repaso y la siguiente semana sí ya el temido examen, ¿ya? Como ya si tienen el repaso, ponen énfasis, estudian ya. Claro, en el repaso tienen que ya estudiar, jóvenes, ¿ya? Pues no solamente vengan a copiar, tienen que ya intervenir. Y por, ya. Es prácticamente como si la semana que viene ya es el examen, estudien para eso, ¿no? Y el repaso es simplemente vienen a, ya hacen pues sus preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que le ha costado aprender? O, ¿no? Así se estudia, ¿no? Entonces ya la siguiente semana ya pues tienen todos los algunos asuntos que no han entendido ya resueltos, ya entonces el examen ya se les hace facilito. Papayito. Ok. Entonces, ya tenemos, hemos estudiado los tipos de distribución, la distribución, digamos, binomial y la distribución de Poisson. Nos falta el otro tipo de distribución, que es la más popular que se llama, ¿no? Casi todos lo estudian eso. Vamos a ver la distribución de tipo continuo, ¿ya? Tipo continuo. Que es la distribución de tipo llamado también distribución normal, ¿no? Normal porque es la que más sucede en la naturaleza, ¿no? Casi todas las distribuciones de datos están distribuidas en forma normal, ¿no? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, comienzo a tomar mi población va a ser, por ejemplo, mi población de análisis va a ser, por ejemplo, todos los alumnos del instituto, ¿no? Entonces voy a analizar sus pesos, ¿no? Voy a analizar sus pesos. Entonces comienzo a hacer mi gráfico, ¿no? Mi gráfico de pesos eso me sale así. Y me sale, por ejemplo, mi cuadro, ¿no? Me sale 50 kilos, ¿no? 50 kilos y la frecuencia me sale, digamos, digamos, me sale 70, ¿no? 52 kilos, me sale 80. Y así, ¿no? 65 kilos, me sale 110. 70 kilos. Kilos me sale, digamos, 90 y así, ¿no? Así hasta llegar a 90 kilos, ¿no? 90 40. Si yo grafico todo esto, ¿no? Me va a salir esto. Acá va a poner frecuencia y acá va a poner valores de X, ¿no? Estos valores, estos son X, ¿no? X y esta frecuencia. Me va a salir un gráfico así. Aproximadamente. Sí. ¿Así? ¿Ah, no se ha compartido? Qué raro. ¿No está viendo el gráfico que hago? A ver. Mire, yo estoy haciendo un gráfico con un lapicero azul. ¿Se nota? ¿Sí? Ahí ya, entonces. A ver, de repente su máquina, señorita, o algo ha presionado. Esto me va a salir un gráfico así, jóvenes. Así. ¿Ya? Y este gráfico tiene, digamos, dos parámetros. Uno es acá, la parte más extrema, el vértice. Esto va a ser la media. Y la separación va a estar en función de la, digamos, desviación estándar, ¿no? Que es la S. Hemos puesto S o puede ser también, si es poblacional, ponemos sigma, ¿no? S o sigma. La separación, la abertura, ¿no? Mientras más diversas sean los pesos, van a salir la distribución no, normal o el gráfico de la campana de Gauss va a salir más abierta, ¿no? Digamos, sea mucho más distribuido o sea, va a salir este tipo así. Sea más concentrado, va a salir así, ¿no? Entonces, este es sigma y acá es sigma, ¿no? Ok, entonces más o menos va a salir así, ¿no? Y este gráfico en realidad se llama una distribución de tipo normal, ¿no? También pasa cuando usted, digamos, produce por ejemplo, produce panes, ¿no?
Entonces sus panes comienza a pesar 1000 panes, usted comienza a mostrar, pesar, y hay panes que van a pesar 30 gramos, 31, 32, 34, 40 y así. En todos esos gráficos, en todos esos datos que usted va a hallar la frecuencia, lo va a graficar y le va a salir aproximadamente lo que estamos viendo. Ahí, este gráfico que usted llama, pues, parece una campanita, se llama campana de Gauss. Ya, esa campana de Gauss denota una distribución de tipo normal. No, y los valores de X aquí ya no son enteros, no son, digamos, valores de tipo continuo, ¿no? Porque no va a haber, pues, personas que pesen, digamos, 50 kilos y el otro pesa 51, ¿no? Hay personas que pueden pesar 50.5, 50.3, 50.2, infinito, ¿no? Infinito, ¿no? Y mientras más precisión tenga el instrumento para anotar esa medición, más decimales vamos a tener, ¿no? O sea, no hay una, digamos, un valor discreto en ese aspecto, son valores de tipo continuo. Entonces, los valores en una distribución normal son de tipo continuo, son de tipo infinito, ¿ya? Son de tipo infinito. Entonces, ¿cómo está asociada cómo se denota una función de probabilidad de tipo normal, ¿no? Vamos a tener así, se nota así, normalidad, o sea, es una distribución de tipo normal que está dado en dos términos, ¿no? Está dado en términos de, digamos, de mu y en términos de sigma, ¿no? Que mu viene a ser la media, ¿no? Viene a ser la media y sigma viene a ser la desviación estándar, ¿no? Que es ese. Entonces, toda probabilidad está dada por en términos de media y en términos de s. O sea, la media y la desviación estándar hacen una distribución de tipo normal. O sea, la forma, ¿no? O sea, si ese, por ejemplo, es más grande, va a salir aplanada. Si es más pequeña, sale más angosta, ¿no? Entonces, x siempre va a estar acá al medio, ¿ya? Entonces, esa es la forma de denotar una distribución de tipo normal, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo calculo? Tengo acá una distribución normal, ¿no? ¿Cómo calculo mi probabilidad? ¿No? Probabilidad de una distribución normal. Está dado en por mu y sigma. Lo voy a dar por el área, ¿no? O sea, mira, yo digo, a ver, esto va a ser mi media, ¿no? Y voy a dar un número X. Entonces, la probabilidad de de encontrar un punto menor que X va a ser igual al área que está en acá. Tengo que hallar todo este área. Entonces, la probabilidad de que X sea menor que X va a ser igual al área bajo la curva. Todo este cálculo, yo calculo este área y puedo calcular la probabilidad, ¿no? A ver, voy a hacerlo con números normales. Pongamos que tenga acá esto. Mi función tiene una media de, digamos, la media va a ser igual a 40. Y voy a poner un valor de x acá, digamos, x es igual a 30, ¿no? Pues yo digo, a ver, ¿cuál será la probabilidad, ¿no? De que tomando un número, esta x sea, el número sea menores que 30. La probabilidad de que tomando un elemento al azar, ¿no? Sea menor que 30, ¿no? Entonces esto va a ser igual al área. Área 1. Y esto va a ser área 1. Área 1. Probabilidad de que X sea mayor que 30. Todo lo que está acá adelante, ¿no? Todo lo que está acá.
Todo esto se va a llamar área 2. ¿Ya? Entonces, nuestra misión, cuando nos dicen la probabilidad, ¿no? Como anteriormente nos dicen probabilidad binaria, en binomial nos decía la probabilidad de tal cosa. Teníamos que hallar una fórmula, ¿no? La probabilidad Poisson, también tenemos que hallar una fórmula. Pero en distribución continua no podemos hacer eso. No se puede hacer eso porque no hay una fórmula que pueda describir todo eso, porque eso es continuo. Por lo tanto, está asociado al área. ¿Ya? Y todo el área que está bajo la curva, todo este área que está acá bajo la curva, es igual a 1. O sea, área 1 más área 2, ¿cuánto va a ser? Igual a 1, igualito que el anterior, que todas las probabilidades van a sumar igual a 1, ¿no? Entonces, la probabilidad de que sea menor que 30 va a ser, digamos, 0.2. La probabilidad de que sea mayor que 30 será lo complementario, 0.8, ¿no? Ambos deben sumar 1, ¿ya? La suma de las de todos los eventos particulares, o sea, de ese espacio muestral que tenemos, espacio muestral continuo, va a ser igual a 1, ¿no? Resume todas las probabilidades del infinito que tenemos, porque X es infinito, X tiene valores infinitos, ya va a ser igual a 1. Ok, entonces, ¿cómo hallo ese área? No sé si a ustedes les he distribuido una hojita que decía tablita de distribución normal. Así, ojo. Distribuí esto a ustedes, lo que está en pantalla, pueden. ¿Sí? ¿Les di? Pero creo que les mandé un PPT, ¿no? O si no les he dado. Sí, ¿no? Ya, ok. Esa hojita se llama tabla de distribución normal, ¿no? Y me está dando, esos numeritos que ustedes ven son áreas, ¿ya? Y esas áreas deben ser menores que 1, ¿no? Nos da 0.5, 0.540, 0.92 hasta 1, ¿no? Hasta el 1. Son áreas que estamos viendo, ¿ya? Entonces, eso se les ha dado, ¿no? Entonces, con esa tablita vamos a hallar las áreas. Y con esas áreas vamos a hallar probabilidades. Entonces, como tienen todas esas tablitas, si no, si no tienen esas tablitas, yo les he mandado un PPT. No, les he mandado un PDF, ¿no? En su grupo. Ahí dice, tabla de distribución normal. ¿Lo imprimen o no? O lo pueden utilizar en forma virtual a través de su celular, no sé, pero yo les recomiendo pues que lo impriman, ¿no? Porque es más fácil tener consultar un área en una hoja impresa que en el celular o en la pantalla, ¿no? Entonces, les aconsejo que lo impriman, ¿no? No les va a costar mucho, con 20 céntimos. Y esa hojita la tienen para cuando den examen. ¿Ok? No se olviden. Entonces vamos a ver pues cómo se hace eso, jóvenes, ¿eh? Vamos a ver. Entonces ustedes, la que ven ustedes aquí, esta hojita que ustedes ven acá, se llama áreas, digamos, áreas estandarizadas, ¿no? Son curvas estandarizadas. ¿Por qué? Porque las estandarizadas, acá usted ve, por ejemplo, que el promedio es cero, ¿no? La media es cero, ¿no? Y tiene, digamos, la curva se parte en dos en la media y acá tiene valores de menos z y valores de z. O sea, la curva así es, ¿no? Una curva así. Esas son curvas estandarizadas, jóvenes, ¿eh? Que tienen media cero, o sea, la mu es cero o la media también es cero, y acá tiene esta línea del cero divide el área en dos, justo en la mitad, y esto mide 0.5, este área, y esto mide 0.5, ¿ya? Y acá tiene valores de z, y acá tiene, digamos, menos 1, menos 2 y menos 3, y acá también tiene 1, 2 y esos son valores de z, ¿ya? Z. Entonces, esto es valores de o curvas z. Y todo esto acá de ustedes es z. Por eso acá z dice, ¿ya? Es z. ¿Ya? Entonces, pero nosotros no tenemos valores z, tenemos valores x. ¿Ya? Entonces, el proceso de convertir x en z se llama
estandarización o normalización. Estandarizar o normalizar. O sea, para hallar el área bajo la curva, primero debemos estandarizar, debemos normalizar. ¿Y qué significa eso? Convertir un valor de X en Z, ¿no? Y recién puedo yo hallar el área bajo la curva, porque con mi valor de X nunca lo voy a encontrar, ¿no? Porque X es infinito, pues jóvenes, ¿no? X es infinito. X, digamos, puede ser 5, 100, 200, 300, 5 millones, 3 millones, 3 mil, 4 mil, infinito. En cambio, Z sí tiene valores fijos, ¿no? Acá está Z. Z vale de menos 3 hasta más 3, nada más. No hay más, ¿ya? Ahí está encerrado el valor de Z. Entonces hay que convertir nuestra X en Z. Y vamos a aprender a normalizar. A ver, vean ustedes acá. Vamos a estandarizar, ¿no? Dice, si una variable X aleatoria se distribuye normalmente con media mu y desviación sigma, y se quiere encontrar la probabilidad de que esta variable tome valores entre dos números o cualquiera, dice, A, B, por ejemplo, entonces lo que tiene que hacerse es calcular el área bajo la curva entre A y B. Eso se realiza mediante métodos numéricos, ya que la integral de la función de distribución no tiene solución analítica, por lo tanto, la distribución normal con parámetros U de U0 y sigma igual a 1, entonces a la distribución se le conoce como distribución normal estándar, ¿ya? Y estandarizar una variable significa hacer esa transformación, ¿no? Esta X, restarle mu, restarle la media y dividirlo entre sigma y hallar Z, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es una distribución normal con valores de X, ¿no? Con valores de X, lo convertimos en distribución normal estándar, ¿no? Con valores de Z. ¿Y cómo se convierte Z? Acá está. Z es igual a X menos mu, o X menos media sobre sigma, ¿no? O lo que es igual acá, Z es igual a X menos la media sobre desviación. Así. Ya, entonces vamos a aprender a estandarizar algunos números, ya acá, por ejemplo. Vamos a estandarizar. Ok, digamos este, X vale 26. Voy a convertir, X vale 26. ¿Cuánto vale Z? Z es igual a qué? A X, 26 menos mu. ¿Cuánto vale mu? 38.8. Entre sigma, 11.4 en este caso, ¿no? Entonces estoy estandarizando. Estoy convirtiendo X a Z. ¿Cuánto me sale Z acá? Z me sale menos 1.12, ¿no? Entonces, para X igual a 26, mi Z vale menos 1.12, ¿no? Y este menos 1.12, ¿dónde está? Acá está, ¿no? ¿No? Acá está. Porque esta X, esta Z vale, se convierte este número en Z, ¿no? Y debe estar por acá, ¿no? Debe estar por acá. Entonces estoy haciendo, estandarizando, ¿no? ¿Qué más? A ver, X es igual a 33. Estandarice 33. Convierto en Z. X, 33 menos mu 3880 entre sigma 11. ¿Cuánto vale Z? Haciendo esta operación me sale menos 0.51. ¿No? ¿Está dentro de mi rango? Sí, está, porque yo tengo rango de Z de menos 1 a menos 3. Y si está entre menos 1 y menos 3, sus datos están en la tabla, que están acá. ¿Ya? Entonces es facilito, ¿no? Estoy acá. A ver, voy a estandarizar otro. X igual a 65. Convierto la Z. Z es igual a 65 menos mu, que es la media 38.80, entre 11.4. Z es igual a ¿cuánto? 65 menos 38 entre 11.4 me sale 2.3. ¿Ese Z está dentro del rango? Sí, acá está. ¿No? Ahí está. Está entre más 1 y 3, ¿no? Ahí está. ¿No? Entonces, vean ustedes, desandarizar no es cosa del otro mundo, es facilito, ¿no? Simplemente aplicar esta ecuación, ¿ya? Aplicar esta ecuación. Siempre me hagan un problema de estandarice,
50, si la media es 60 y sigma es 5, ya, entonces lo hago la transformación y encuentro z, ¿no? Okay. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Digamos, a ver, un problemita voy a hacer. Tenemos datos de peso, ¿ya? De peso. Hemos tomado una población, digamos, de 100 personas y hemos tenido datos de peso, ¿ya? Y le hemos sacado la media ahí. La media va a ser igual a, la media igual, el peso va a ser, digamos, 60. ¿Ya? Y desviación estándar, ¿no? Hemos sacado, es igual a, digamos, a 10. ¿Ya? Claro, ¿eso podemos tenerlo? Sí, claro. Agarramos una población, digamos, el salón de sexto día, ¿no? Los pesamos a todos y decimos, la media de acá es 60. Y la desviación estándar es 10, ¿no? Listo, ¿no? Y le ponemos ahí. ¿Cuál será la probabilidad? La probabilidad de que al escoger una persona, ¿no? De que al tomar una persona o pesar una persona, este pese menos de, digamos, de 55 kilos. ¿Ya? Así es un problema típico de probabilidad continua. Tenemos datos de peso con media 60 y desviación estándar 10. ¿Cuál será la probabilidad de que una persona tomada o cualquiera pese menos de 55 kilos? ¿Cómo hago eso? Vean, primero hay que convertir esa variable x en z, ¿no? Entonces tengo x es igual a 55 y z, ¿cuánto vale? Z vale 55 menos, ¿la media cuánto es? 60, ¿no? Bueno, vamos a hacer un cambio acá. No, no porque a ver, vamos a poner, acá me va a confundir. Voy a poner 65, ¿sí? Por acá no, voy a hacer el problema. Eso quiero que ustedes lo tengan después. Vamos a ver ese caso también, pero ahorita no. Ahorita voy a quiero mostrarles, no quiero complicarles. 65, ¿no? X igual a 65 menos la media 60, ¿no? 60. Desviación estándar, ¿cuánto es? 10, ¿no? ¿Cuánto me sale esto? 5 sobre 10, ¿no? 0.5. ¿No? Ok, 0.5. Entonces, Z me vale 0.5. Entonces, mi probabilidad, voy a decir, la probabilidad de que z sea menor que 0.5, lo voy a encontrar en la tabla, ¿no? Entonces, ¿cómo hay esto? Voy a ir a mi tabla y encuentro acá z, ¿no? Acá está z. Acá estos valores son z, ¿no? ¿No? Acá yo z acá, ¿no? Y encuentro acá 0.5, ¿no? Y la probabilidad sería esta acá. Esta sería mi probabilidad, ¿no? O el área bajo la curva, ¿no? Digamos que este z acá lo pongo acá 0.5. Entonces, todo este área que está acá va a ser mi probabilidad. Y esa área que está acá, está acá. Está destinado acá. ¿No? Es 0.6915. Entonces, mi probabilidad de que z sea menor que 0.5, ¿cuánto es? 0.69, ¿no? ¿Así? ¿O me equivoco? Sí, 69.15. Okay. Entonces, la probabilidad en términos términos mundanos, ¿cuánto sería? 69.15 por. Así. ¿Ya?
¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió? No es muy difícil, ¿no? Atiende. Todavía no es difícil, pero vamos a ver por qué. Porque es que yo he tratado que este problema sea lo más sencillo para que se entienda, ¿ya? Porque hay cositas que hay que vamos a ver que son un poquito problemáticas, pero vamos a ver pues que tenemos algunas reglas, ¿no? Unas reglitas que ya vamos a ir desarrollando con el tiempo, ¿ya? A ver, estando en ese mismo, les voy a poner un problemita para fortalecer esta parte de este problemita. Vamos a hacer un problemita acá. Lo mismo, con los mismos datos. Pongo B. ¿Cuál será la probabilidad de que una persona pese menos de 62 kilos? ¿No? Cuando sé que mi mu o si mi media es 60. Y mi desviación estándar, ¿cuánto es? 10, ¿no? A ver, ¿ese problema lo pueden resolver jóvenes? ¿Se puede resolver ese problema? A ver, primero hay que convertir mi X. ¿Cómo? ¿Cuánto sale? A ver, X62 convierte a la Z. ¿Ya? A ver, estoy esperando. Primero tiene que estandarizar. Ahí está, ya tengo respuestas. 0,57, roja, roja 57%. Muy bien, parece que sí, parece que sí. Porque el interior nos salió 59, ¿no? El anterior nos salió 69% y acá usted dice que es 57%. Vamos a ver. A ver, 62, ¿qué más acá sigue? 62, ¿qué? ¿Cuánto es la media? 60, ¿no? Sobre 10, ¿no? Acá sería 2 entre 10. ¿Cuánto sería esto? 0.2, ¿no? 0.2. Entonces mi Z es igual a 0.2, ¿no? Entonces me voy la probabilidad de que Z sea menor que 0.2. Es el área bajo la curva, ¿no? ¿Cuánto está acá? A ver, 0.2, ¿cuánto es? 0.2. Ahí está, ¿no? 0.5790, 57%, ¿no? Creo que sí. Estamos. Sería 0.57%, ¿no? 0. Aproximadamente 57%, en términos mundanos, 57%. Muy bien, señor Rojas. Muy bien, entendido, ¿no? ¿Sí? ¿A qué dicen otras personas? A ver, ¿se entendió? Les pongan sí o pongan no, para ver, si no para... La tablita, está la tabla. Ahí está. No, esto es lo que hemos sacado, ¿no? Z acá era 0.2, ¿no? Ok, preciso, preciso, muy bien. Muy bien. Todo claro, ¿no? Vieron allá la ventura, cajo, todo, sí, muy bien, muy bien. Orobejo también. Moreira está, ya se puede almorzar. A ver, interactúen, interactúen, jóvenes, por favor. Taipe, ¿qué dice Taipe? Ya, se llama Taipe. Bien, disculpe, disculpe. Muy bien. Ok, listo. Entonces, es fácil, ¿no? No hay ningún problema ahí. Es más fácil, inclusive, que más divertido que el
la distribución binomial. Más gráfico, ¿no? Utilizar la tablita y... Pero jóvenes, hay un problema. Ahí tenemos problema, ¿no? El problema es este. Nada, nada es tan digamos, nada. Claro, es fácil, ¿no? Pero hay problemitas porque tenemos una cosa. Siempre estamos trabajando así. Y ustedes se fijan en la tablita. La tablita dice estos problemas. Esta tablita está dada para esto. Acá. Siempre en cuando Z sea menor que, ¿no? Z sea menor que un número, ¿no? Que el Z que hemos hallado. Siempre es menor, ¿no? Todo lo que usted ve acá es cuando se cumple Z es menor que, ¿no? Menor igual o menor es igual, joven, no se preocupe. Ese puede ser menor, ¿ya? Siempre es menor. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero esto? Probabilidad de que Z sea mayor que un número. Mayor de a 0.2, por ejemplo. ¿No? Hemos hallado que todo lo que esté es menor que 0.2, sí, ¿no? 0.57. Pero mayor que 2, ¿cómo hallo este área? ¿Cómo hallo este área que está? ¿No? Imagínense que quiera hallar esto, este área que está. Para Z mayor que 0.2. ¿Cómo hallaría? Es un problema, ¿no? Es un problema. Ya la tablita esta no me sirve. No, claro, me sirve, sí, pero me sirve como referencia. Pero no me da la respuesta. ¿No? Yo no puedo decir que que la probabilidad de que Z sea menor que 0.2 es 0.57 y la probabilidad de que Z sea mayor que 0.2 también va a ser 0.57. Ya no, ya. ¿No? Entonces hay una conversión. Entonces cuando usted tenga... De este tipo, por ejemplo, yo le pregunté, por ejemplo, le voy a preguntar acá. A ver, pregunta C, pregunta examen. Y por eso que borré, hace poco borré un dato que iba a salir otra cosa. ¿Cuál será la probabilidad de que una persona pese más de 62 kilogramos, ¿no? En este caso sería la probabilidad de que X sea mayor que 62, ¿no? En Z sería probabilidad de que Z sea mayor, ¿cuánto? ¿Cuánto hemos convertido? 0.2, ¿no? Pero nuestro gráfico no da, pues, no da. Con mayor no funciona. Nuestra tabla solamente funciona cuando es Z menor que 0.2. ¿Ya? Entonces, esta tablita no me sirve. ¿Tendría que hacer una tabla, otra tabla? Sí, hay tablas. Cuando usted ve esto, hay tablas de diferentes formas. Cuando Z es menor, mayor, entre curvas y todo eso. Pero nosotros, como tenemos esa tabla, es la única que vamos a tener. No, no voy a permitir el uso de otra tabla. Usted tiene que hacer un truco, ¿ya? Entonces, esta conversión se llama, fórmulas de conversión. ¿Cómo convertir esto? En menor, ¿no? ¿Cómo convertir Z mayor que 0.2 en Z menor que 0.2? Lo que va a hacer es, cuando tenga un caso así, pues, entonces este caso, ¿a qué sería igual? Y gráficamente, ¿a qué sería igual? A ver, acá. A ver, lo tengo acá. Vamos acá. Voy a graficar mi curva. Este son Z ya, son Z. Acá es 0. Y acá tengo 0.2, ¿no? Y este es una recta, por si acaso, ¿no? Entonces, mis datos. Pero lo que quiero es hallar este. Acá. ¿No? Entonces, este área. Área o la probabilidad. Que sea mayor, ¿no? Por lo que yo tengo en mi tabla, simplemente es esto de acá, que es ese lado, esta área. Esto me da la tabla. Pero esto no necesito yo, pues. Necesito este lado, ¿no? Entonces, me da esta área. Pero esto no, eso no lo tengo. ¿Qué debo hacer? ¿No? Digo, mira, pero el profesor me dijo que todo, ¿cuánto mide toda esta área que está acá? Toda la área bajo la campana.
¿Cuánto mide? ¿Cuánto es el área total? ¿Cuánto es la suma de las probabilidades de un espacio muestral? 1. Entonces, todo este área que está acá, todo lo que está abajo de la campana es igual a 1. ¿Ya? 1. Entonces, si le quito este pedacito, si le quito este área, 1 menos esta área que está acá, o sea, este, bueno, área 2 lo pongo. 1 menos área 2, ¿a qué sería igual? Sería igual a área 1, ¿no? Ya ves, lo he convertido este área 1 en términos de acá. Entonces, cuando yo tenga esto, z mayor que 0.2, voy a decir, ah, este es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0.2. ¿Ya? Y esto de acá, z sea menor que 0.2, ¿tengo este dato? ¿Lo tengo? Sí, ¿no? Porque la tablita me pide eso. A 0.2, ¿cuánto me sale? 0.57. ¿No? Ah, fácil, profesor. Entonces sería entonces igual a 1 menos esto de acá en la tablita me sale 0.57, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería 1 menos 0.57? 0.43, ¿no? Entonces, esta es la probabilidad de que z sea mayor que 0.2, es igual a 0.43, ¿no? He hallado este área utilizando la tabla que tengo, ¿no? Haciendo esa conversión. Se llama conversión, ¿no? He convertido un z mayor que 0.2, que no me da la tabla, en unos datos que sí me da la tabla. 1 menos probabilidad de z sea menor que 0.2. Esto sí lo tengo y le hago la operación aritmética y me sale la probabilidad que estoy buscando. ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes? Esa es la primera conversión que vamos a hallar. Entonces voy a hacer una tablita de conversiones, ¿ya? Una tablita de conversiones para que ustedes lo vean y lo estudien. ¿Sí? Ok, vamos a hacer una tablita de conversiones. Voy a hacer una. Acá voy a insertar un dispositivo. Esto van a copiarlo ustedes lo copian bonito. Y va a ser también en su tablita, ahí lo van a anotar, ¿ya? En la tabla que tienen ustedes, le imprimen bien bonito, bien clarito y le ponen al costadito lo que voy a hacer ahorita. La primera conversión. La primera que hemos visto, ¿no? Cuando PZ. Le voy a poner. A va a ser cualquier número, ¿ya? Z sea mayor que A. Esta mayor está mi abajo. Cuando z sea mayor que a, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Esto va a ser igual a ¿qué? A 1 menos la probabilidad de que z sea menor que a. A es un número cualquiera, ¿ya? Ese a debe estar pues entre menos 3 y más 3, ¿no? Como ustedes saben. Ya, esa va a ser la regla número 1. 1. La conversión. Tabla de conversión, ¿ya? También les puede salir así, 2. Cuando ustedes tienen probabilidad de que z sea menor que menos a, ¿no? Cuando z le sale negativo. Entonces tampoco tenemos esta tabla, tenemos solamente menor, pero números positivos, ¿no? Para z solamente positivo, no tenemos z negativos, ¿ya? ¿A qué va a ser igual esto? También va a ser igual a 1 menos la probabilidad que sea menor que a. No, aquí estoy en probabilidad z sea menor que ¿ya? Así. Acá no sé qué ha pasado. Mi tabla está un poquito ya. Tablita.
Z sea menor que 3. Probabilidad de que Z sea mayor a menos A. También puede pasar eso, ¿no? Mayor a un número negativo. En este caso es simplemente la probabilidad de que Z sea menor que A. ¿No? Tres reglas que deben tener ustedes. Y esta también le puede servir. También les puede servir. Probabilidad, ¿no?, de que acabas de tener dos números A. Menor que cuando se trata de áreas, ¿ya? Áreas entre, o sea, límites entre, o sea, áreas, digamos, probabilidades entre límites. Va a ser igual a probabilidad de que X o de que Z, bueno, acá es Z, vamos a cambiarlo, ¿no? Pero confundir, es Z, estamos hablando del valor de Z. Que Z sea menor que B menos la probabilidad de que Z sea menor que A. Esto deben ustedes, claro, no lo estoy diciendo que lo memoricen, pero si lo memorizan va a ser mucho mejor, ¿no? Pero al lado de su tablita de distribución normal, anotan eso, ¿ya? Ok, entonces ya saben más o menos cómo se puede trabajar ahí. Listo. Acá tenemos este ejercicio, jóvenes. Por ejemplo, acá, haciendo uso de la tabla que proporciona áreas de la izquierda. Bueno, eso pueden hacer. Pero quiero ver la parte 2, la parte 2 para que ustedes apliquen eso antes de irnos. Vamos acá a resolver la 2, ¿ya? A ver, dice la A, por ejemplo. La A. ¿Qué dice la A? Hallar el área, ¿no? Toda esta área que está acá. Todo lo que está en oscuro, ¿no? Y acá ya está con C, valor de Z, por si acaso, está en Z ya. Ya, esos son valores de Z. Está normalizado. Para Z igual a 1.35, ¿cuánto es el área, jóvenes? Fíjense en su tablita. 1.35. Nos vamos acá, ¿no? Escogemos acá 1. 1.3, ¿no? Acá está, ¿no? 1.3, pero es 1.35. Acá arriba escogemos, 1, 2, 3, 4, 5, acá está. No, acá está. La intercepción, ¿no?, va a ser acá. ¿Ya? Intercepción de esto, 1, 3, y acá más 0.05, sale 1.35, ¿no? Y el área bajo la curva sería 0.9115, ¿ya? Entonces acá, y área sería... Este área sería 0.9115, ¿no? A ver, ¿cómo sería B, jóvenes? ¿Cuánto vale Z acá? Z vale menos 0.34, ¿no? Entonces, ¿eso lo puede resolver esa tabla? No lo puede resolver, porque Z solamente resuelve para Z positivos acá, ¿no? Zetas positivos, ¿no? Todos son zetas positivos, mira, de 0 hasta 2.9. No tenemos Z negativo, entonces tenemos que hacer la conversión, ¿no? La conversión que hicimos ahí. Ok, entonces acá dice que es Z negativo, entonces sería la probabilidad, dice acá. Acá sería la probabilidad de que Z sea menor que 0.34, ¿no? ¿A qué es igual eso?
según esta tabla, sería, cuando es así, sería 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 0.34, ¿no? Así. ¿Ok? ¿Sí? Es la conversión, ¿no? Entonces sería es igual 1 menos la probabilidad de Z sea menos 0.34, ¿cuánto es? A ver, en mi tablita. A ver. 0.34. Voy a borrar esto. Cero, tres y cuatro. ¿Cuánto es? 0.6331, ¿no? 0.33, 0.63. Vamos a poner 0.63, ¿no? Para no hacer mucho. Entonces sería 1 menos 0.63. Porque cuando es menor y es positivo, no hay problema, ¿no? Sería 1 menos 0.63, ¿cuánto sería? 37, ¿no? 0.37, ¿no? 37. O 37%. ¿Ya? ¿Ok? Esto es fácil, ¿no? Ahora acá. ¿Cuánto vale Z? Z vale 2.10. Entonces, ¿qué sería acá? Probabilidad de que Z sea mayor que 2.10. ¿Por qué mayor, profesor? Porque está la sombra, está mayor, pues, ¿no? Porque a la izquierda es otra cosa, es menor. A la derecha es mayor, ¿no? ¿Cómo calculo eso? ¿Por qué? Porque mi tabla no calcula mayores, calcula solamente menores, ¿no? Calcula menores. Entonces, ¿cómo lo convierto? A ver, ¿cómo convierto probabilidad de Z sea mayor que 2.10? Voy a mi tabla, ¿no? Y me sale pues que esto es igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 2.10, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuánto vale eso? 1. ¿Esto lo puede ver en tabla? Sí. Z menor que 2.10, sí, porque es menor, pues, ¿no? Y es entero. 2.10 sería, a ver, acá está en la tablita, 2.10. A ver, Z vale 2.10, no, acá está. 0.9821, ¿no? 0.9821. Entonces acá lo pongo. 0.98, nada más, ¿no? ¿Cuánto me sale eso? 0.0, ¿no? 0.0. Este área chiquitita vale 0.0. 2, o en términos mundanos, 2%, ¿no? 2%. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Ok, listo. Listo. Entonces ya estamos 2:40, creo que ya vamos a descansar. El resto del ejercicio lo dejamos para el repaso, ¿ya? Para la semana que viene. ¿Ya? ¿O quieren seguir? Si no, seguimos, jóvenes, ya no se preocupen. Yo soy... Seguimos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguimos o ya lo dejamos para el repaso, el resto de ejercicios? Porque ahí tenemos un montón de ejercicios que hacer, pero para el repaso lo dejamos, ¿eh? Acá tenemos un montón de ejercicios acá, ¿eh? Uf. Nos vamos a llenar de ejercicios. Acá también, ¿no? Tenemos como siete, seis ejercicios, pero ya hemos hecho uno ya. Lo dejamos para la semana que viene, ¿ya? Presencial. Ahí quiero verlos trabajando, todos con su calculadora. Listo. El PPT sí lo va a mandar, joven. No se preocupe, señorita. Ah, ya. Ah, también el video va a estar grabado, jóvenes. Este video está grabándose. ¿Ya? Entonces lo voy a mandar en el link del video para que lo vean. Y también el PPT que está acá. Listo, jóvenes. Entonces, ha sido un gusto. Nos vemos. Entonces, jóvenes, cuídense. Feliz fin de semana. Nos vemos. ¿Tienen agua por su casa? ¿Hay agua por su casa o no? Por mi casa sí hay agua, no hay problema.
Sí, ¿no? Falsa alarma. Falsa alarma creo que ha sido. No, nos consideran, pues, ¿no? Claro. Listo, jóvenes. Gracias y nos vemos. Cuídense mucho. Ah, yo voy a mandar el link de YouTube y lo que es el PPT ya, con los apuntes que están ahí. Nos vemos, jóvenes. Chao, cuídense. Cuídense mucho.